un mensaje libero de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Elías viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado 7 truenos que están despertando a Sion. Levantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a darle gracias por este grandioso día que Dios nos ha permitido aún estar con vida en este mundo. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad, oh Padre amado, que tú nos das, Señor, el de juntarnos de esta manera para tener un compañerismo contigo, oh Padre amado. Tú dijiste en Joel 2:25 que yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esa es tu palabra, oh Padre amado, con esta palabra gloriosa, siendo como la espada más grande, la espada que penetra hasta el alma, penetra hasta el alma, discierne los pensamientos. Oh Padre amado, entonces tenemos una palabra que es tan fuerte que cualquier otra cosa, Señor, en este mundo de los hombres intelectuales, de los grandes hombres de este mundo, Señor, que ni se compara, oh Padre, ni con la primera bomba atómica, oh Padre amado. Oh Padre amado, entonces iniciamos este compañerismo, esperando que, de que tú vengas en la cena, Señor. Te lo pedimos, Padre, abre vuestra mente, vuestros corazones, para entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Preguntas y Respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 23 de diciembre del año 1959. Vamos a continuar en los párrafos 41, voy a lecturar hasta el 50. Dice, el Espíritu Santo deberá ser más importante para usted que todo lo que hay en el mundo, que su prestigio, que su vida, que su trabajo, que todo lo que usted quiere. Usted no debería de detenerse hasta que usted lo tenga. Usted debe recibirlo. Debe ser lo más. Y usted dice, tengo miedo que en mi trabajo esto y lo otro. Tengo miedo que mi esposo no tenga miedo. Deje que eso sea lo primero. Deje todo lo demás. Deje que eso sea primero. Usted primero pudiera decir, bien, espero recibirlo uno de estos días, hermano Branham. No uno de estos días. Ahora
Esta es la hora. Que sea primero antes que yo haga algo más. Quiero recibirlo ahora. Desespérense. Eso ayudaría a contestar nuestra pregunta. Cuando usted se desespere por él, llegando al punto de recibirlo o morir, ¿ve? Entonces es cuando usted lo va a recibir. Párrafo 42. Un judío que vivía aquí en la ciudad, no sé si usted lo conozcan o no, fue sanado de cáncer y ellos lo rechazaron. Y cuando él se bautizó en el nombre de Jesucristo, entonces realmente sí lo rechazaron. Lo echaron literalmente al patio de fuera. Y de allí él se fue y se unió a la iglesia metodista. Pero ellos allí se dieron cuenta que estaba bautizado en el nombre de Jesús y lo echaron afuera estando la temperatura como a 10 grados bajo cero allá en Ohio. Y le pusieron una cama. Hermano Freeman, usted debe de recordar al hermano Vance, ¿lo recuerda? Y allí afuera había una bomba de agua y dijeron, hay suficiente agua para que tú te rebautices en el nombre de Jesús. Párrafo 43. Y una vez él me estaba contando un pequeño relato. Él me dijo que cuando estas ciertas personas son quienes ellos estaban quedando, él y su esposa, y él había juntado todas sus pertenencias en un camión viejo y empezó a salir de la ciudad y su esposa le dijo, ¿sabes qué tengo de tomar agua antes que salgamos de la ciudad? Tengo sed. Bien, amor, allí está un hidrante, dijo él. Sigue más adelante, dijo ella, hasta que llegues a un mejor lugar. ¿Ve usted? Y él continuó y se encontró con otro hidrante y le dijo, allí está otro hidrante. Y ella contestó, sigue más adelante, ¿ve usted? Y él me decía, y cuando entramos en el campo abierto, ya no había ninguna bomba, y ella seguía con que quería tomar agua. Y después de un rato, muy allá en el campo, encontramos una bomba vieja de campo, muy adentro en el campo, muy allá entre un montón de ganado. Y ella le tenía miedo al ganado. Pero ella decía, le vi, necesito tomar agua. Así que él paró el camión y me dijo que aún antes que él parara el camión, ella ya se había salido y cruzó por el cerco. Ella tenía que tomar agua. Y cuando Dios se vuelve así de real a uno, cuando usted tiene una sed así, es Dios o usted se muere. Usted no puede esperar más, entonces algo tiene que suceder. Entonces usted entra en negocios con Dios, entonces es cuando sucede. Párrafo 44. Ahora, estos espíritus malos engañan a la gente y esos espíritus muchas veces son muy religiosos. Usted pregunta, ¿dijiste religiosos? Sí, señor. Aún las escrituras, la Biblia lo enseña, seguro que lo enseña. Ahora, fíjese, Jesús vino a un grupo de hombres que eran sacerdotes santos y ellos guardaban las leyes a la letra. Y eran muy, muy religiosos. Y Jesús, Juan les dijo, generación de víboras, serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Cuando Jesús los vio, le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Ese era Dios diciendo eso. Eran tan religiosos hasta más no poder. Recuerde, el diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. ¿Ve? El Espíritu Santo viene a su vida y santifica a su espíritu. Vive a través de usted y le da poder para vivir. Pero cuando usted muere, su espíritu se queda con Dios, pero el Espíritu Santo que estaba en usted pasa a alguien más y de ese a alguien más y a alguien más. Párrafo 45. El espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo. Una doble porción. 700 años después u 800 años después vino sobre Juan el Bautista y lo hizo actuar. Mire cómo Elías, mire cómo era Elías. Un hombre robusto y velludo, todo barbón, cubierto con piel de oveja, parecía un gusano velludo. Su rostro era firme y venía caminando con un pedazo de piel ceñido sus lomos. De esa manera, si él hubiera llegado a su casa, usted hubiera dicho, ¡oh, señor! Llamen a la policía inmediatamente.
Un hombre con tales y tales características está enfrente de mi puerta. Pero ese era un profeta del Señor. Seguro que era. Y luego, cuando él murió, una doble porción de su espíritu vino sobre Eliseo. Y 800 años después vino sobre Juan el Bautista e hizo actuar a Juan exactamente igual que ellos, porque era el espíritu de Elías. Párrafo 46. Ahora, si el espíritu de Elías sobre Juan hizo a Juan actuar como Elías, el espíritu de Dios sobre usted lo hará actuar como Jesús. Bien, allí es en donde usted encuentra el Espíritu Santo. ¿Ve? Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Lo hace manso, lo hace humilde, lo hace que usted perdone. ¿Pudieran ellos jalarle las barbas? Si usted las tuviera, arrancárselas y escupirle su rostro cuando usted tiene el poder para llamar a una legión de ángeles. ¿Pudiera usted hacer eso, dejar que la escupan el rostro por amor a las gentes? ¿Pudiera usted hacerlo? Si alguien se acerca a usted y le dijera, ¡hey, tú hipócrita!, y le abofeteara un lado de su rostro, ¿pudiera usted orar por su perdón? Ahora, eso es en donde confiamos, en donde prueba si usted tiene el Espíritu Santo o no. ¿Ve? Cuando alguien dice algo malo en contra de alguien, algunas veces aquel que reclama tener el Espíritu Santo es el que dice, me lo vas a pagar aunque me tome hasta el último día de mi vida. Ven. Bien, allí es en donde usted examina acerca de su Espíritu Santo. ¿Ve? Bienaventurados sois cuando el hombre dice toda clase de mal en contra de vosotros por mi nombre, mintiendo. Pero, ¿va usted a vengarse de ellos? No. Regocijaos y alegraos en suma manera, porque así persiguieron a los profetas los cuales fueron antes de vosotros. ¿Ve? Amén. Párrafo 47. Cuando alguien dice algo malo de usted, diga algo bueno. Si usted no puede decir algo bueno de ellos, entonces no diga nada. Olvídese, ¿ve? Y luego, cuando usted esté solo, ore por ellos. Si hay una cosa en mi vida que me ha ayudado a entender que el Espíritu Santo vino a mí en aquel día, ha sido esto. Yo era temperamental, iracundo, soy irlandés por ambos lados. Y casi nunca podía comer bien, mi boca siempre estaba machucada, pues alguien siempre me lo machucaba, altercaba en donde no debía de altercar. Hoy tengo algunos de mis dientes arreglados que fueron quebrados como resultado de haber hablado en donde no debía haber hablado. ¿Ve usted? Y dije cosas, siempre me metía en dificultades. Y alguien me dijo, mi maestra en la escuela me dijo, y yo le dije, señora, no, 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 no puedo evitarlo. Ve, siempre me metí en problemas. Y yo le dije, no puedo evitarlo. Pobre anciana, la señora Temple acaba de irse a la gloria el otro día. Y ella me decía, bien, mira, hijo. Ella me tenía sentado en sus piernas y me abrazó y comenzó a llorar. Era la primera vez que había recibido una demostración de amor como esa por alguien, una anciana. Y lloró sobre mí y me dijo, Billy, voy a hacer algo por ti, hijo, voy a darte un pedacito de cordón. Y si alguno de los muchachos te busca pleito, párrafo 48, me llamaban quebrador de maíz, porque era de Kentucky, usted sabe, y yo realmente vestía terrible, y ellos hacían burla de mi pelo, pues estaban tan largo como lo usan ahora, y caía en mi cara. Yo estaba pasando por un momento difícil, usted sabe, y me golpeaban y me cacheteaban. Cada vez que alguien se enojaba, se me acercaban y me sujetaban, me golpeaban. Y allí voy yo, ¿ve? Y empezaba la pelea. Y aún peleaba con navaja y todo lo demás. Y en una ocasión cogí un rifle Winchester y traté de dispararlo a 4 o 5 muchachos que me golpearon tanto que casi no me pude parar. Los hubiera matado si no hubiera sido por Dios. Recogí los cartuchos del suelo que no se habían disparado y cargué otra vez el rifle con ellos y dispararon sin ninguna dificultad. ¿Ve? Hubiera sido un asesino de 5 hombres, probablemente. Quiero decir, 5 muchachos. Párrafo 49. Yo tenía solamente 12 años de edad. Era muy violento. Y la maestra me dijo, toma este pedacito de cordón, Billy, y cuando te enojes, detente y ata 9 nudos en el cordón. Y cuando hagas eso, entonces me traes el cordón. Yo te apuesto que tu temperamento se va a acabar. Y le dije, señora Welland, es usted muy buena.
Lo voy a tratar, le dije, ve. Quiero decir, señora Temple, dijo señora William. Dije, señora, el señor William fue maestro una vez aquí arriba. Así que puse mi cordón en mi bolsillo y no había estado afuera de mi casa 5 minutos. Cuando alguien me dio un golpe, bien, me propuse a empezarlos, usted sabe, y metí mi mano al bolsillo y saqué mi cordón y empecé a hacer un nudo. Pero después arrojé el cordón al suelo y me lancé al pleito, ¿ve? No lo pude hacer, ¿ve? Y yo dije, yo nunca pudiera ser un cristiano, pero déjeme decirle, aquella noche, allí cerca de la avenida Ohio, cuando el Espíritu Santo vino a mí, ese temperamento se me acabó. Ese fue su fin. Y dije, yo nunca lo hubiera logrado. Yo nunca pudiera haber sido cristiano porque nunca había pedido deshacerme de eso. Yo decía, es algo que ha nacido en mí. Mi madre era de temperamento violento y mi madre, media india, tenía el temperamento suficiente como para pelear contra su serrucho eléctrico. Y yo decía, ¿yo? Cualquiera que me busque pleito a mí, lo va a encontrar y eso es todo. Y decía, si tengo que subirme en una escalera para golpearlo, lo voy a hacer. ¿Sí? Párrafo 50, por último. Pero ahora usted pudiera arrastrarme allá afuera y ve, ¿por qué? Porque no soy yo. Lo que estoy tratando de hacer aquí es presentar un punto, algo sucedió. Ese poder viejo, ese viejo William Branham murió y alguien más entró en mí y hace que me compadezca por mi enemigo. Cuando alguien me hace algo mal a mí, yo nunca oro en contra de ellos, yo oro por ellos. Y allí en eso fue en donde el Espíritu Santo me dio la prueba la otra noche en Nueva Inglaterra, antes que esto sucediera aquí. Cuando Él me dio el poder y dijo, solo habla lo que tú quieras para esa gente, lo que ellos habían hecho. Y miré hacia allá y les dije, yo los perdono. Eso era exactamente lo que Él quería. Ve, perdone a su enemigo, ve. Estos son los espíritus que lo hacen a usted obrar mal. Vigile a esos espíritus. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con este mensaje glorioso titulado Preguntas y Respuestas, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de los mensajes, preguntas y respuestas, predicado el 23 de diciembre del año 1959, párrafo 51. Dice así. Y aquí viene pasando alguien. Él estaba allá arriba de una tumba. Alguien pasaba y él corría hacia ellos y los vencía. La Biblia lo dice. Nadie, él era tan peligroso que nadie podía pasar por allí. Pero un día pasó por allí un poder más fuerte. Él estaba poseído con odio, malicia, maldad. Una legión de ellos caminando por allí. Era un hombre corpulento. Ellos iban allá y llevaban consigo un ejército y lo encadenaban. Pero él rompía las cadenas. El diablo estaba en él y allí estaba. Él pudiera haber sido un real ídolo para la escuela secundaria de Jeffersonville. Seguro que sí. Y allí estaba él, todo corpulento. Algunos de estos adolescentes, usted sabe, hubieran dicho, ah, es un verdadero hombre. Yo he visto hombres que pesan 90 kilos y que no tienen ni una onza de hombre en ellos. Eso no es ser hombre. Eso es ser una bestia bruta. ¿Ve? 52. Pero hubo una vez un hombrecito con hombros caídos
y un poco encorvado, que un día venía por el camino. Entre paréntesis, la Biblia dice que no había hermosura en él para que le deseáramos. Un hombre de 30 años de edad que parecía tener 50. Venía un día por el camino y él corrió hacia él a encontrarlo y decía entre sí, voy a tomar a ese hombrecito y lo voy a hacer trizas. Pero, oh, Señor mío, cuando él se encontró con ese, él cayó a sus pies. Los diablos lo tenían tan poseído. Ahora mire, ese día él estaba tan poseído por el diablo. Ahora quiero decir esto aquí para que, para usted, perdón, ahora quiero decir esto aquí para usted. Él estaba, ese hombre estaba tan completamente rendido al diablo que el diablo usó su lengua para hablar. Ahora, usted puede estar tan completamente rendido a Dios que Dios puede usar su lengua para hablar, ¿correcto? Eso es lo que yo reclamo. Todo sermón que he predicado y que ha dejado un significado tras él ha sido cuando me he rendido y he dejado a William Branham a un lado. Y Cristo ha entrado y él ha empezado a hablar, ¿ve? Y él puede hablar en cualquier idioma. 53. Ahora fíjense, él estaba tan poseído por ese espíritu diabólico y ese espíritu lo tenía tan sometido que esos demonios reconocieron que su tiempo había venido porque se habían enfrentado con el amor, ¿ve? Y ellos dijeron, vamos a entrar con este. Y todo, ahora fíjese lo que sucedió. Ellos dijeron, nosotros sabemos quién eres tú. ¿Por qué estás en un pequeño cuerpecito como ese, en un hombrecito de débil apariencia? Preguntaron, ¿por qué vienes de esa manera? Nosotros sabemos quién eres. Le dijeron, tú eres el santo de Israel. ¿Y por qué? Fíjense bien, si usted no cree que hay un tormento para los diablos en el futuro, escuche a esta confesión. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que había un tormento en el futuro. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Ve? Y Jesús preguntó, ¿cómo te llamas? Él ya sabía, pero quería que ellos lo confesaran. Y contestó, Legión me llamo, porque somos muchos. Y dijo, si nos vas a echar fuera de este hombre, 54, mire, un hombrecito débil como Jesús parado allí, ¿ve? Y delante de él estaba un hombre que podía destruir casi un ejército. Las cadenas no podían sujetarlo, ¿ve? No es la fuerza física, no es eso lo que cuenta. Es el poder del Espíritu Santo que está en su vida lo que cuenta, ¿ve? Él dijo, no nos atormentes antes de tiempo, pero si tú nos echas, note la vileza de ellos, la maldad. Si nos vas a echar, no nos dejes ir libremente por el mundo, porque es difícil decir si vamos a poder entrar en alguien más. Si nos echas, queremos entrar en alguien, queremos hacer algo, queremos hacer más maldad. Ese es el diablo. Él me las va a pagar. Entre corchete, el hermano Branham hace una expresión de maldad, ¿ve? Ese es el diablo. Él me las va a pagar, ¿ve? Solo recuerde, es su hermano allí parado, pero el diablo lo agarró, ¿ve? Hagamos algo vil. Podemos hacer que estos gadarenos aquí sufran por esto. Tal vez haya dicho, el líder de ellos dijo, vayamos a entrar a esa manada de cerdos. 55. Jesús dijo, ve, hazlo, pero sal de él. Oh, Señor mío, ese pequeño hombrecito hablándole así a esa gran legión de diablos, sal de él. Ve, hazlo. Y entraron en aquellos cerdos
y se violentaron y entraron en un arrebato de furia y corrieron hacia el río y se ahogaron en el río. Se ahogaron en el río, ¿verdad que sí? Ahora, cuando lo hicieron, por supuesto, los diablos salieron de ellos porque los cerdos murieron. Los hicieron que entraran en furia, tuvieron ira como cualquiera. ¿Ha visto usted a una persona tener un ataque de ira? Bien, eso es lo que eso es. Esos son esos diablos. Eso fue lo que le sucedió a ellos. Cuando usted vea a alguien tener un ataque de ira, usted diga, ahora yo sé lo que sucedió en Gadara. ¿Ve? Esto es exactamente lo que sucedió. Solo con unos pocos más que entren en él y lo volverán completamente demente. Porque el médico le dirá que ese temperamento es la primera etapa de demencia. Esto es lo que la Clínica Mayo dice, que es la primera etapa de demencia. Hermano Pat, tal vez haya sido un poco rudo. Es lo mejor que pude explicarlo. No la esperaba. Muy bien, 56. Romanos, el capítulo 7, el verso 25. Se me olvidó. Miré eso el otro día cuando me la dieron, pero se me olvidó lo que era. Contestemos la pregunta de esta amada persona, si podemos. Romanos 7:22. Muy bien, perdónenme. Es el verso 25. Romanos 7. Volteé dos páginas al mismo tiempo, ¿ve? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bien, espere un minuto, no lo leí bien. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, sí está correcto, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. 57, muy bien. Esto es exactamente lo que Pablo dijo muchas veces. Cuando trato de hacer bien, el mal está presente. ¿Ve? Eso es exactamente lo que usted hace también. Con su mente, eso es su corazón. ¿Ve? Ahora recuerde, usted no piensa con su mente, ni tampoco usted mira con sus ojos, ni tampoco usted mira con su corazón. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que su corazón tiene otra persona aparte de usted? La ciencia encontró eso hace como 4 años. Usted sabe, un pequeño compartimiento en el corazón, en donde dicen ellos que el alma vive. 58. ¿Había usted oído alguna vez de la subconsciencia? Usted hace algo malo y piensa. No tiene importancia, pero su subconsciencia le dice a usted algo diferente. Ellos pueden usar un detector de mentiras. Estoy viendo a mi buen amigo, el abogado Robinson, sentado allá atrás. Yo no sé si usted lo ha visto funcionar o no, pero yo lo experimenté. Un día lo usaron en mí, en relación al ángel del Señor. Así que ellos le ponen un detector de mentiras en usted y usted trata de confesar lo mejor que usted sabe, lo mejor que usted puede hacerlo, relatando lo más calmado y suavemente que usted no hizo tal y tal cosa, un acto criminal. Ese detector de mentiras le dirá a usted si está mintiendo. ¿Ve cómo? Es por la vibración de sus nervios que ellos recogen la información en ese detector de mentiras. ¿Ve? Se lo dirá a usted. ¿Por qué? Porque el hombre no fue hecho para mentir en su principio original. Es pecado. Y el diablo que está en usted lo hace mentir. ¿Ve? Usted no, su hechura no es para mentir. Esa es la razón por la cual usted tiene que vivir de nuevo. Porque usted fue hecho, fue creado para vivir para siempre, para vivir eternamente. Pero ve, el pecado entró y trajo muerte al cuerpo. Y luego, cuando el pecado entra,
trae muerte al cuerpo y luego maldición, y el cuerpo tiene que morir. Pero allí puede morar vida eterna, cuando este espíritu es cambiado en usted y usted ha recibido vida eterna. Dios levantará ese cuerpo otra vez en el día postrero. Él dijo que Él lo haría. Amén. 59. Así que con mi mente, la mente, Él dijo en otro lugar, yo creo que tengo la mente de Cristo. Ahora, con esa mente usted sirve. Con la mente de Cristo usted sirve a Dios. ¿Ve? La parte interior. ¿Ve? Con la parte interior usted sirve a Dios. Esa subconsciencia. Allí es en donde la fe reside. Quiero preguntarle, han habido muchas ocasiones en que ustedes aquí, muchos de ustedes han experimentado ocasiones en que ustedes sabían que algo iba a suceder. Parecía imposible que así fuera, pero así fue. Usted sabía que iba a suceder. ¿Alguna vez usted ha experimentado eso? Eso es fe. Es esa subconsciencia obrando. Bien, si se pone un poquito caluroso aquí, usted puede prender ese aparato que está allá. Si se pone un poquito caluroso para usted. Párrafo 60. Bien, allí en esa subconsciencia, ¿ve? Allí es en donde su mente, Jesús dijo, a menos que un hombre sea nacido otra vez, entre paréntesis, no era eso lo que yo quería. De cierto os digo a vosotros, que a menos que un hombre sea nacido otra vez, no verá el reino de Dios. Ahora, usted no puede ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es el Espíritu Santo. Algunos que están aquí no gustarán de muerte hasta que vean el reino viniendo en poder. Dijo él entonces, el reino de Dios, la Biblia dice, está en vosotros. El Espíritu Santo está en ustedes y ustedes no lo pueden ver con sus ojos. Así que ver significa entender. ¿Amén? ¿Alguna vez usted ha mirado a algo, lo ha mirado directamente y dice, bien, no lo puedo ver? ¿Ve? No lo puedo ver. Lo que usted quiere decir es que no lo entiende. ¿Ve? ¿Ve? Usted no lo entiende. Ver es entender, pero con sus ojos usted mira todo. Pero con lo que está dentro de usted, usted lo entiende. Usted lo ve con eso. ¿Ve? Usted mira con los ojos de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Preguntas y Respuestas, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 61 al 70, dice. Y ahora, mantenga su punto. Le voy a decir algo bueno si usted está listo para recibirlo. El cristiano mira a cosas que él no mira con sus ojos. ¿Ve? Porque miramos al invisible. ¿Ve? ¿Cómo lo mira usted? Con su ojo interno. Usted lo ve por fe. Y ahora, para probar eso, toda la armadura cristiana está hecha con cualidades invisibles. ¿Qué es una armadura cristiana? Alguien dirá, ver es creer. Esa persona nunca pudiera ser un cristiano porque la armadura cristiana está hecha de esto. Amor. ¿Lo ha visto usted alguna vez? Usted lo ve en acción, pero usted nunca ha visto el amor en sí. Usted no puede. Saque usted su parte de amor y déjeme ver cómo se mira. ¿Ve? Amor. Amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, mansedumbre, fe. Fe, benignidad. ¿Ve? Toda la armadura de Dios es invisible para el ojo natural, pero es entendida por el corazón. Así es como es. Así es como es. Párrafo 62. Pero eso Pablo dijo. Por eso Pablo dijo, con mi mente. ¿Y yo tengo la mente de Cristo? Dijo él. Yo sirvo a Dios con mi mente, pero con mi carne. ¿Cómo dice él al final? Pero con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es? Mi carne dice en esta noche, tú estás muy cansado, tu garganta está muy adolorida.
Estuviste hoy afuera en este día ventoso. No deberías ir a la iglesia esta noche. Esta es la ley de mi carne. Más te vale que los llames y le digas al hermano Neville que envíe las preguntas y dile que él lo conteste. Pero ve ustedes, yo prometí hacerlo, ¿ve? Ahora, mi mente en lo interior, el Espíritu Santo dice, cumple tu promesa. Pero la carne dice, tú estás demasiado cansado, ¿ve? Bien, la carne dice, no hay necesidad, tú, cosita linda, tú eres la cosita más bonita en toda la escuela. No le pongas nada de atención a tu madre, aleluya, ni al fanático de tu padre, ¿ve? Tú eres la muchachita más bonita de toda la escuela. Tú eres el muchacho más bien aparecido, el muchacho más guapo, el más fornido. Tú eres el más popular aquí en esta ciudad. ¿Ve usted? Eso. Y usted somete a sus miembros a eso. ¿Y a dónde va a llegar usted? Cada vez usted va a llegar más cerca de su destrucción. ¿Ve? Párrafo 63. Pablo dijo, mi carne quiere, siempre quiere someterse a eso. Su carne también quiere, ve, pero la ley del Espíritu de Dios en el corazón vence a la carne y hace al cuerpo obedecer a lo que el corazón dice, aleluya. Mire entonces si hace eso por un pecador, ¿no hará eso también por el enfermo? La ley del Espíritu de Dios en el corazón de los que saben que por sus llagas ya fuimos sanados, si sostendrán con su poder para hacer que esa enfermedad en ese cuerpo les obedezca. Porque es el diablo. Así es como usted. Esto tiene crema encima, así de alta. Déjeme decirle a usted, eso es B. Párrafo 64. Ahora, la ley del pecado y de la muerte obra en su carne, pero la ley del espíritu de vida en su corazón. Así que su corazón, su espíritu en su corazón hará que su cuerpo obedezca lo que se ordena. Esto es exactamente la verdad. Bien, esto es lo que Pablo dijo. Siempre la carne dice, estoy muy cansado, no soy capaz, no soy apto, no lo puedo hacer. Y le decía a Loisy o a Dolores, alguien que me estaba preguntando acerca del Espíritu Santo, acerca de algo o algo semejante, le decía que Dolores me preguntaba, ¿qué es lo que hace sentirme de esa manera en el momento en que debería sentirme bien? Es el diablo. Le contesté, él te ve que estás lista para recibir el Espíritu Santo y dice, voy a ponerle un enfriador. El hermano Branham hace un sonido para ilustrarlo. La voy a abanicar un poquito. Usted sabe, para enfriarlo un poquito. Ve, pero, oh, señores, cuando usted debe levantarse, reclame sus derechos dados por Dios. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ve, siempre cuando, él dijo, cuando hago el bien, el mal está presente. Párrafo 65. Le voy a decir algo que usted haga. Yo me he fijado en esto, mi esposa y yo, y voy a apresurarme porque tengo solo unos cuantos minutos. Y aquí tengo algunas preguntas muy extensas. No quiero detenerlos muy tarde, pero quiero contestar sus preguntas lo mejor que yo pueda. Fíjese, yo puedo principiar la mañana y decir, voy a, el Señor me está guiando a ir a algún lugar para tener una reunión y hermano, si usted se fija que se fija, todo sucede. O que yo llegue a mi casa y las llamadas de larga distancia empiecen a llegar y al orar por el enfermo, Josecito se va a querer subir a mi cuello. Sara va a querer hacerme una pregunta. Becky va a empezar a tocar el piano. Y así voy a estar diciéndoles, sí, poniendo mi dedo en mis labios. ¡Ey! A papi va a orar por un enfermo. Mira, papi, mira, José hizo esto. ¿Ve usted? Solo al empezar. Y tan pronto se terminó de orar, ellos cogen sus juguetes y todo queda en quietud. Es el diablo, seguro que es. Párrafo 66. Y luego, por otro lado, corrijo a José y le digo, José, no deberías hacer eso. Pues usted sabe, cuando usted menos piensa, yo ya adquirió un hábito. Y usted lo verá en sus hijos. Ellos les mienten a ustedes bien. Ese es un espíritu de mentira en ese niño. Solamente hay un remedio para eso. La varilla de los rifles no es la idea. Usted sabe aquella varilla con que nos azotaban, hermano Jess. Cuando nos metíamos en problemas, sacaban la varilla de los fusiles viejos.
El palo de nogal. Ustedes saben de lo que estoy hablando. La varilla con que cargábamos el cañón del fusil. Esa no es la idea, sino orar para echar fuera ese demonio de ese niño, ¿correcto? La oración lo hace. Si la pequeña Molly empieza a patear el piso con su piececito y sale corriendo y levanta su naricita al aire, usted pudiera azotarlo hasta que le deshiciera sus ropas. Y de todas maneras lo haría otra vez. Pero usted solamente póstrese delante de Dios y reclame el alma de ese hijo para Dios. Quédese en eso. Yo creo que es la mejor cosa que yo conozco. Sí, señor, la oración es el mejor remedio que yo conozco. Ahora, veamos. La siguiente dice así. ¿Qué si quiere decir por predestinación antes de que el mundo principiara? ¿En dónde está en la Biblia? Predestinación antes de que el mundo principiara. Párrafo 67. Muy bien, mi precioso amigo. Abramos la Biblia en un solo lugar. En Efesios capítulo primero. No queremos quedarnos mucho en esta. No creo que nos quedemos, a menos que no sea contestada correctamente. Principiemos a leer aquí en Efesios el primer capítulo. Ahora, la primera cosa que quiero decir es que predestinación es una palabra inapropiada para que un ministro la use delante de una congregación que no ha sido entrenada. ¿Ve? Sí lo es. Yo no lo uso. Yo no la uso. Algunas veces aquí en la iglesia, pero en las audiencias de afuera, allá en las grandes, en donde todos se han reunido, yo tengo cuidado de esa palabra. Yo siempre uso en su lugar la palabra previo conocimiento, porque predestinación es únicamente el previo conocimiento de Dios. Dios siendo infinito, por previo conocimiento, Él sabía todo. De otra manera, Él no es infinito, ¿ve? ¿Ve? Él sabía lo que sucedería. Así que por previo conocimiento, Él pudo predestinar. Esta es la razón por la cual creo que Dios no solamente, párrafo 68, es como el aire que usted está respirando. Yo no estoy de acuerdo con los testigos de Jehová, con esa idea de que su aliento es su espíritu. No puede ser. Ve, su espíritu está en su corazón. Ve, y usted tenía su espíritu antes que usted aún haya venido al mundo. Dios le dijo a Jeremías que él lo había conocido y lo había santificado y lo había hecho un profeta sobre la nación, sobre las naciones, antes que aún fuera concebido en la matriz de su madre. ¿Ve? Jeremías 1:14. Ahora fíjese, así que nosotros vemos que todas estas cosas son por previo conocimiento. 712 años antes que Jesús naciera, antes que Juan naciera, Isaías lo había visto a él en visión y dijo que él era la voz de uno que clamando en el desierto. 712 años antes, desde el jardín del Edén, Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Párrafo 69. ¿Cómo hizo? Leamos esto. Efesios 1, principiemos en el primer capítulo, el primer verso. Pablo, apóstol, fíjese cómo él dirige esta carta. Me gusta la manera como Pablo lo hace. Amo a Pablo. ¿Usted no? Oh, él era un siervo maravilloso de Cristo. Ahora, fíjese en esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y los fieles en Cristo Jesús. Fíjese, esto no está dirigido al mundo. Esto no está dirigido al de afuera. Esto es para la iglesia que está en Jesucristo. ¿Cómo es esto hermoso? La iglesia en Jesucristo. Esto es, ¿cómo entra usted en Jesucristo? Por un espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo. Ahora, ¿cómo? Y él está dirigiendo esto al pueblo lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? No al mundo de afuera. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios nuestro Padre, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo en lugares celestiales, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Párrafo 70. Por último, ¡oh, Señor mío! ¿No les gustaría a ustedes estar sentados en algo como eso? Bien, estamos sentados, seguro. El mismo Espíritu Santo dice que mientras ustedes están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermana Rosy, yo creo que esto es, yo no me podía recordar su nombre el otro día, creo que usted estaba en una línea de oración o en algo.
Y yo recuerdo que estaba tratando de recordarlo después, pero su nombre es Royce Austin, ¿verdad que sí? Usted solía venir aquí al tabernáculo todo el tiempo. Así es, muy bien. Ahora, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en el Espíritu en lugares celestiales. Veamos si estoy leyendo, si estoy citando eso bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos reunidos ahora en lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos, escuchen, estos todos listos. Según nos escogió en Él antes, ya se los prediqué a ustedes, antes de la fundación del mundo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 61 al 70. Amén, hermanos, Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Continuando con el mensaje de preguntas y respuestas, párrafo 71. Ahora ve, él le puede hablar así a la iglesia. Él no les diría eso a bebés, pero él le está hablando a una iglesia que ya está en Cristo. Él no pudiera ir a alguna iglesia aquí y decir bien y decir eso. Son a esos elegidos que están en Cristo. Bien, usted pudiera decir, bien, yo creo que estoy en Cristo. Si usted está, usted ha recibido el Espíritu Santo. Repito, si usted está, usted ha recibido el Espíritu Santo, porque esa es la única manera por la cual usted puede entrar en Cristo. Primera de Corintios 12, 13, ¿ve? Primera de Corintios, el capítulo 12, muy bien. Porque por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Entonces estamos todos sentados en lugares celestiales en un acuerdo. El Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, enseñándonos, mostrándonos grandes cosas, trayendo cosas a suceder. ¡Oh, qué lugar! Él dijo, a ustedes, los que han sido llamados de esa manera, les quiero decir a ustedes, los elegidos, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios supo antes de la fundación del mundo que yo hablaría en esta noche este tema. Él es infinito. Y antes que hubiera un mundo, oh, fui. Uy, reciba el Espíritu ahorita. La palabra lo va a traer, ¿ve? Así fue como él vino. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Párrafo 72. Antes que hubiera un mundo, usted ya estaba en los pensamientos de Dios para darle el Espíritu Santo, porque él supo que usted estaría deseándolo. Y él mismo lo escogió a usted porque antes que usted o Jesús o alguno de ustedes y él envió a Jesús a que muriera para preparar el camino para enviar al Espíritu Santo y traerlo a usted a sí mismo. Eso es, yo sé que puedo. Esta es la iglesia, así que estoy en mi casa. Esto es tan rico para mí. El pensar que no es lo que yo quería, no fueron mis deseos, no fue mi voluntad, no fue mi escogimiento. Yo no tuve nada que ver con ello, sino que fue aún antes que el mundo principiara. Dios nos vio y puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, aún antes que hubiera un mundo, hablando de un Dios. 73. Una vez estuve en ese lugar donde tienen ese gran telescopio, usted puede mirar 20 millones de años luz. Y cuando miré y vi eso, no lo pude ver por el telescopio, pero cuando vi la fotografía que ellos tomaron, levanté mis manos allá en ese lugar y dije, ¡cuán grande eres tú!
¿cuán grande eres tú? Pues antes que uno de esos planetas aún girara, aleluya, Dios nos escogió en Jesucristo. ¿Cuán grande eres tú? Sí, Señor. Antes que existiera un mundo, antes que existiera un planeta, antes que existiera un sol, antes que existiera una luna, antes que existiera la luz, antes que cualquier cosa existiera, cuando todavía Él era Dios, Dios y sus pensamientos, los pensamientos eternos de Dios, lo escogieron a usted por predestinación, por previo conocimiento, y supo que usted estaría en la tierra y supo que existiría el pecado. Párrafo 74. Alguien dijo entonces, ¿por qué existió el pecado? Si nunca hubiera habido pecado, sus atributos como un salvador nunca se hubieran manifestado. Tenía que haber un pecador para que él pudiera ser salvador. Tenía que haber un hombre enfermo para que él pudiera ser sanador. ¿Amén? Así es, tenía que ser de esa manera. Fue Dios quien lo vio y lo ordenó previamente. El diablo aún ni estaba en el asunto. Él solamente era un elemento al lado del camino que Dios usó para traer hijos a él, clamando, Abba, Padre. Con razón, ¿cómo van a poder cantar los ángeles en aquel día? Cuando estemos cantando las historias de redención, los ángeles van a inclinar sus rostros. No van a saber de lo que estamos hablando, seguro. Ellos nunca se perdieron. Ellos no saben lo que es. Ellos no sabrán cuán bien nos sentiremos al saber que una vez fuimos pecadores y estábamos alejados de Dios, sin esperanza. Alto que la de un ángel. Sí, Señor, porque Él es un hijo. Esto es verdad, mi hermano, mi hermana. Usted no, la iglesia. Yo no creo que nunca de este lado de la eternidad vamos a comprender lo que somos. La posición en la que usted está, en donde Dios lo ha posicionado. Ustedes, hermanos llenos del Espíritu. Ustedes son hijos de Dios. Un ángel es un siervo. Usted es un hijo. Un ángel únicamente puede traerle a usted un mensaje, pero siervos que le traen a usted un mensaje. Amén, hermanitos. Sí está el internet, así ha estado en estos días, hermano. Ya, mi mamá. Párrafo 74 de preguntas y respuestas del 23 de diciembre de 1959. Alguien dijo entonces, ¿por qué existió el pecado? Si nunca hubiera habido pecado, sus atributos como un salvador nunca se hubieran manifestado. Tenía que haber un pecador para que él pudiera ser salvador. Tenía que haber un hombre enfermo para que él pudiera ser sanador. Amén. Así es, tenía que ser de esa manera. Fue Dios quien lo vio y lo... hermano, estoy leyendo, no sé. ¿Me escuchan? Ya. El diablo aún estaba en el asunto. Él solamente era un elemento al lado del camino que Dios usó para traer hijos a él.
clamando, Abba Padre. Con razón, ¿cómo van a poder cantar los ángeles en aquel día? Cuando estemos cantando las historias de redención, los ángeles van a inclinar sus rostros. No van a saber de lo que estamos hablando, seguro. Ellos nunca se perdieron. Ellos no saben lo que es. Ellos no sabrán cuán bien nos sentiremos al saber que una vez fuimos pecadores y estábamos alejados de Dios, sin esperanza, sin misericordia, sin Dios, en un mundo de corrupción, muriendo con destino al infierno del diablo. Y Dios condescendió y nos levantó y nos redimió. Y ahora estamos más alto que los ángeles en estos momentos. ¿Sigo, hermanito? Ya, párrafo 75. ¿Qué es un ángel? Un ángel es un siervo. Nosotros somos hijos e hijas. ¿Qué es más, su siervo o su hijo o su hija? Oh, Señor, la oración del santo se eleva millones de veces más alto que la de un ángel. Sí, Señor, porque él es un hijo. Oh, esto es verdad, mi hermano, hermana. Usted no, la iglesia. Yo no creo que nunca de este lado de la eternidad vamos a comprender lo que somos. La posición en la que usted está, en donde Dios lo ha posicionado. Ustedes, hermanos, llenos del Espíritu, ustedes son hijos de Dios. Un ángel es un siervo. Usted es un hijo. Un ángel únicamente puede traerle a usted un mensaje, pero usted tiene que actuar, amén. Usted es el actor de la escena. Usted es el hijo. Los ángeles son siervos que le traen a usted el mensaje. Él dice, yo te traigo este mensaje a ti para que tú hagas esto y lo otro. Esto viene del Padre. Yo te lo traigo a ti. Sí. Eso es todo lo que es. Amén. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Él nos predestinó. Ahora fíjese solo un minuto. Según nos escogió en Él. Entre paréntesis, ahora nosotros no escogimos. ¿Cómo pudiera yo haberlo escogido a Él? Fueron 400 billones, millones, billones, trillones de años. ¿Cómo pudiera yo haberlo escogido a Él? Pero Él me escogió, amén. Oh, hermano Wood, eso es, ¿ve? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Entre paréntesis, ahora no trate usted de hacerlo usted mismo, porque usted no puede. Y sin mancha delante de Él en amor. Oh, hermano, esto contestará una pregunta que vi aquí hace unos cuantos minutos. ¿La vi en alguna parte? Oh, si usted preguntó. ¿Cómo pudiera un hombre vivir por encima de esto? Estaría sin pecado, escuche esto, santos, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Párrafo 76. Su amor lo hizo, su amor pagó por mi pecado, su amor los quitó. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Tome a un esposo que realmente ame a su esposa. Y él morirá por ella sin ningún precio de amor fraternal. Un hombre, un cierto hombre que viene a esta iglesia de vez en cuando, vive en el campo. Él estaba sentado en la casa de su hermano el otro día y le preguntó, ¿qué si algo le pasara al hermano Bill? Y él contestó, con gran placer yo pondría mi pecho para recibir la bala que era para él. ¿Ve? Morir por usted. Eso es amor. No hay amor más grande en el hombre que el de dar su vida por su hermano. ¿Ve? Párrafo 77. En amor nos escogió, en amor, antes de la fundación del mundo. Ahora fíjese, habiéndonos predestinado, aquí está la palabra predestinado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué de eso, hermano May? ¿No es eso maravilloso? Él lo amó a usted antes que un mundo existiera.
Él supo su naturaleza, Él supo sus debilidades, Él supo sus hábitos, Él supo todo lo referente a usted, lo que usted iba a hacer. Y entonces cuando Él miró por todo el gran universo, así como estaba, Él dijo, allí está. Y cuando Él hizo eso, aún antes que hubiera un indicio de vida, usted ya era eterno con Dios. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, entonces usted llega a ser eterno, porque usted está en Dios. Usted es parte de Dios. ¿Puede ver lo que quiero decir? Usted es tan eterno como Dios lo es, solo porque usted está, párrafo 78. Yo soy tan Branham como mi padre era Branham, porque soy de la sangre Branham. Yo soy un Branham como mi padre, porque nací de mi padre. Yo soy un Branham con él. Usted es un Good porque su padre fue un Good. Usted es tan Good como Jim Good. ¿Lo es? Usted es Van Good. ¿Amén? Oh, Señor. Usted es un Neville porque su padre fue un Neville. Usted es tan Neville como él fue Neville. Gloria. Nosotros somos tan eternos como Dios lo es, porque somos una parte de Dios, hijos e hijas de Dios, por la vida eterna, y nunca podemos morir. Yo los resucitaré en el día postrero. Párrafo 79. Con razón, cuando ellos estaban preparándose para cortar la cabeza de Pablo, él tuvo que caminar esa ruta de muerte. Él escribió esa última carta a Timoteo diciéndole, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona que el justo juez me dará en aquel día, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Amén. Y luego le dijo, la muerte, vengo por ti. Y él le preguntó, ¿dónde está tu aguijón? El sepulcro le dijo, te atraparé. Y él le dijo, ¿dónde está tu victoria? Pero él tenía un ejemplo. Él miró hacia el Calvario y exclamó, pero gracias doy a Dios, quien nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Eso es, oh, eso tiene que traer emociones, tiene que. Párrafo 80. Vida es, la palabra está saliendo, vida, la palabra vida captura vida. Y dentro de un ser humano, algo tiene que clamar. ¿Sabe usted? Alguien preguntó, Billy, ¿qué es lo que hace a la gente levantarse y alzar sus manos y decir, gloria a Dios, gloria al Señor, oh, amén? Fíjese lo que la Biblia dice. Pablo dijo, si hablamos en lenguas desconocidas, como el indocto, cuando él es bendecido, ¿cómo pudiera ser bendecido? ¿Cómo pudiera decir él, amén? ¿Ve? Usted tiene que saber de lo que usted está hablando. Las lenguas desconocidas traerán bendición por interpretación o por revelación. Entonces usted podrá decir, amén. Si puede entenderlo, él tiene que saber lo que está hablando, ¿ve? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con el mensaje Preguntas y Respuestas. Párrafo 81. Ahora, oh Señor, mire allá en aquel día cuando el enemigo venía contra David, él les dio a todos un odre de vino y un buen pedazo de carne y pan. Y cuando el enemigo venía, no sabían qué hacer. Y se reunieron, y todo Israel se reunió bajo la circuncisión. Ahora, esto es bajo la antigua circuncisión judía. Y ellos levantaron sus manos y exclamaron, Dios, tú eres nuestro Dios. Tú nos has protegido. Tú sacaste a Moisés, el profeta. Y tú sacaste a los hijos de Israel de Egipto. Tú los llevaste por el desierto. Cuando ellos estaban allí, ninguno les temió. Todos temieron tocarlos. Nadie se acercó a tu herencia. Tenían miedo a hacerlo.
aunque ellos eran una minoría, pero nadie puso sus manos en ellos, porque todo lo que el enemigo les hacía se le retornaba. Y él oraba: oh, qué gran Dios eres tú. Y ahora, Señor, si hemos pecado, aquí están nuestras esposas, aquí están nuestros pequeñitos, y estamos en peligro en esta hora. Y dijo: oh, ¿qué podemos hacer? El enemigo se aproxima. Y decía: ¿qué podemos hacer? Y mientras oraban, el Espíritu cayó sobre uno que estaba allí en audiencia. Y él profetizó: así dice el Señor, tú no pelearás, estate quieto. Amén. Ve por un cierto camino y los encontrarás allí. Y Dios causó confusión entre ellos, y se mataron uno al otro. Allí está, predestinados para ser escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Bien, 82. Tú dices que una persona pudiera vivir tan cerca de Dios que no pecaría mientras estuviera aquí en la tierra. Entonces, explica Primera de Juan 1, del 8 al 10. Veamos Primera de Juan 1, 8 al 10. Si hubiera tenido un poquito más de tiempo para leer estas, lo tuve, pero no lo tomé, amigos. Estaba tratando de salir bien. Me va a tomar un poco de tiempo para encontrar Juan. Está de aquel lado de Hebreos, por supuesto. Muy bien. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 83. Bien, espere, mi querido hermano, voltee al capítulo 3, el verso 9. Está en la misma página aquí en mi Biblia. Principemos en el 8 verso. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que he estado hablando, ¿ve? La predestinación de Dios, Dios conociéndolo a usted desde antes. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto es lo que la palabra dice. Ahora, si usted se fija aquí, si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, algunas personas dicen, ella es una buena niñita o un buen muchachito. Ellos nunca pecaron. Pero usted nació en pecado, formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras. Cuando usted nace en este mundo, usted es un mentiroso, usted es un ladrón, usted es todo lo que hay, todo el pecado que hay. No que sea un ladrón porque usted no ha robado, pero usted no es un mentiroso porque usted no ha mentido. Pero ese espíritu está en usted desde que usted nació, porque usted es del mundo. Esta es la razón por la cual usted no puede recibir reformación, ser reformado. Usted tiene que morir y nacer otra vez. Y usted no puede tener un nacimiento sin crucifixión. Usted no puede ser resucitado. Usted debe de ser crucificado a las cosas del mundo para ser resucitado en Cristo. 84. Si usted va a depender en sus concepciones intelectuales y demás, usted nunca nacerá del Espíritu de Dios. Usted tiene que olvidarse, como Pablo lo hizo, de todo lo que él sabía y no conocer nada más entre vosotros más que a Cristo Jesús y ser renacido, nacer otra vez.
Oh, sí, si yo pudiera hacer que esto llegara a usted, ¿ve? Es el nacimiento lo que produce una nueva creación. La misma palabra griega aquí, la busqué en el diccionario griego el otro día. La palabra nacer significa creación. Cuando dice, vosotros sois nuevas criaturas en Cristo Jesús. La palabra criatura allí es creación. Usted es una nueva creación, no en el mundo, pero en Cristo Jesús. Usted es una nueva. 85. Cuando usted estaba en el mundo, usted sabe, usted hablaba de cosas finas, de vestuarios finos o de alguna cosa bonita. ¿Ve? Usted dice, oh, seguro, yo voy a la iglesia. Yo no quiero ir al infierno. Pero usted sabe, usted se fija en los hermosos ojos café de la joven o en el pelo onduladito del joven o que él es muy, usted sabe, alguna cosa u otra, solamente algo para atraer la atención. O si él es lascivo o toma o algo aquí o algo allá. Eso es el mundo. Usted está en el mundo. Y la Biblia dice que si usted ama el mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Así que para que eso salga de usted, usted tiene que morir. Tiene que morir, ser crucificado, sepultado, resucitado y ser una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. 86. Ahora, antes que usted reciba el Espíritu Santo, usted está creyendo en obtener vida eterna, pero usted no tiene vida eterna hasta que usted reciba el Espíritu Santo, porque Él es vida eterna. El Espíritu Santo es Dios, es la vida de Dios en usted. Entonces usted obtiene vida eterna. ¿Entiende usted ahora? ¿Ve? Mire, ve. Usted está creyendo en obtener vida eterna. Espere. Aquí hay una cosa buena. Ustedes, mujeres, excúseme por si esto suena muy áspero, ¿ve? Es para traer un punto. Una madre recibe vida, pero todavía ese bebé no ha nacido. Pero si usted trata bien a ese bebé y sigue las normas de la naturaleza, ese bebé va a nacer normal. Pero si usted no aplica todas las normas de la naturaleza y usted no se cuida y se lastima o recibe un golpe fuerte o algo le sucede, eso lo va a perjudicar, ¿ve? Va a matar al bebé antes que nazca. Bien, esto es lo mismo que sucede. Los golpes vienen de Satanás. Satanás toma los dardos ponzoñosos del infierno y trata de herir a la iglesia que está en dolores de parto. Y antes que nazca el bebé, lo mata. Pero si usted únicamente toma la Biblia y se nutre con ella, le da alimento de bebé. La madre toma vitaminas. Bueno, las mejores vitaminas que yo conozco son las vitaminas espirituales. ¿Ve? Lo hacen crecer. Amén. Bien, la iglesia debería estar tomando vitaminas espirituales. Y las vitaminas están aquí, un libro completo lleno de ellas. Usted debe de estar tomando vitaminas espirituales, aprendiendo. Y esto lleva al bebé al nacimiento. ¿Ven lo que quiero decir? Bien, el pequeñito, él tiene vida. Él tiene vida. Porque las pequeñas células de su cuerpo hacen que se mueva y patee como alrededor de los 3 o 4 meses. Él está pateando y moviéndose, pero todavía él no ha nacido. Pero tan pronto como es traído a este mundo, el doctor, la madre o alguien lo sostiene de sus piececitos. El hermano Branham golpea sus manos y le da una nalgadita y ¡guau, guau! Y llora, ¿ve? Y entonces él empieza a respirar. Y tan pronto como él respira, el aliento de vida, entonces llega a ser un alma viviente.
Y así es como algunas veces usted está listo para recibir el Espíritu Santo. Usted está en dolores de parto. Usted quiere nacer. ¿Cuántos de ustedes aquí están en ese estado en estos momentos, deseando el bautismo del Espíritu Santo? ¿Realmente desean conocer lo que es? ¿Quieren entrar en eso? ¿Quién quiere el bautismo del Espíritu Santo? Levante su mano. ¿Ve? Ustedes están en dolores de parto. Ustedes están deseando nacer. Lo que usted necesita es una nalgadita del Evangelio. Algo como esto. El hermano Branham golpea sus manos y usted gritará ¡Gloria! Y cuando esto sucede, yo sé que usted piensa que estoy loco, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, la cual es locura de todas maneras para el mundo. Algo grita adentro, ese espíritu surge y luego continúa surgiendo. 89. Como le decía a una persona, es como un tubo viejo, obstruido, al que usted le mete un alambre y usted coge bien ese alambre y con él le escarba. Pues hay una gran corriente de agua tratando de pasar por allí. Le escarba y no puede sacarlo. Pero usted sabe que hay algo allí. Usted puede sentirlo. Está en la otra orilla. Y después de un rato, usted lo engancha y le da un buen jalón. Y el hermano Branham ilustra el sonido del agua fluyendo. Y el agua fluye por el tubo. Así es de la manera que es. Entonces el agua continúa fluyendo. Así es de la manera que el Espíritu Santo es. El pecado tapó los tubos. Usted se sienta allí y dice, soy tímido. Usted sabe, tengo miedo que la gente piense que yo era el Espíritu Santo. Ahora, cuando usted siente ese jaloncito del Espíritu, usted lo desea más que la vida. Usted lo desea más que su propia vida. Para usted significa más. Usted dice, necesito tenerlo, me muero. Y cuando menos lo piensa, usted se agarró de algo. Y usted dice, esto es, Señor. Entonces usted quita el corcho. ¡Fui! Y sale. ¡Se fue! ¡Oh, Señor, soy libre! ¡Oh, Señor mío! Hay una vida ahora que está allí diciendo, ¡Gloria a Dios! Párrafo 90. Pedro y ellos estaban en el aposento escondidos en el día de Pentecostés diciendo, abre la puerta con mucho cuidado y ve si alguno de esos judíos que están allá afuera vienen para acá. No veo a ninguno de ellos venir para acá. Muy bien, estén muy quietos porque déjenme decirles, si alguno de ellos viene aquí, allí estaban todos ellos sentados y de pronto vino un sonido del cielo, como un viento recio, y empezó a llenar todo el aposento en donde ellos estaban sentados. Algo empezó a suceder. Abrieron las puertas, salieron de ese aposento, bajaron por la escalera y llegaron allí tambaleándose como un montón de hombres borrachos en el espíritu, gritando y comportándose raramente. Y dijeron, estos hombres están borrachos, escúchenlos. Mira a ese cobarde que estaba mirando por la puerta, aquel que negó a Jesús en la crucifixión y que dijo, yo no lo conozco. Una mujercita le dijo, tu hablar te denuncia, tú eres uno de ellos. Y él maldijo y afirmó, yo no lo conozco. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos y para concluir este glorioso mensaje, preguntas y respuestas, predicado en Jeffersonville, Indiana, el día 23 de diciembre del año 1959. Voy a lecturar en los párrafos 91 al 105. Dice, pero cuando ese corcho fue expulsado, cuando el espíritu empezó a fluir a través de él, él dijo, varones judíos, vosotros que moréis en Jerusalén, sea notorio a vosotros y escúchenme. Amén. Yo soy el patrón. Sea esto notorio a vosotros. Estos no están borrachos, dependiendo a su iglesia. Estos no están borrachos como ustedes lo suponen, sabiendo que esta es la hora tercia del día. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel.
Y será que después de esto, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¡Qué diferencia! Yo sé que usted pudiera pensar que esto es una cosa terrible, pero yo debo demostrarle a usted lo que es la verdad. Quédese con ella. Ahora, seguro, usted tiene vida eterna. Ahora, para explicar esto, este día, si decimos que no hemos pecado, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hacemos a Dios mentiroso. Él dijo que pecaría si tú dices que no has pecado. Para Juan 22. Si usted dice, yo nací en la iglesia bautista, en la iglesia metodista, en la iglesia pentecostal, en la iglesia presbiteriana, yo nací en eso. Eso no hace ninguna diferencia. Usted tiene que nacer otra vez afuera de eso. Correcto. Si decimos que no hemos pecado, usted no lo hace a él mentiroso. Y la palabra, la cual es la verdad. ¿Cuántos saben que la palabra es la verdad? En el principio era el verbo. Y el verbo se hizo carne y el verbo santifícalos, Padre, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Y él era la palabra, ¿ve? Y si la palabra o Cristo no está en usted, él era la palabra. ¿Cuántos saben eso? ¿Ve? Muy bien. Entonces lo leeremos de esta manera. Si tú dices que no has pecado, lo haces a él mentiroso y Cristo no está en nosotros. ¿Ve? ¿Ve? Ahora esto, ¿ve? Cuando usted dice que no ha pecado, usted está errado. Usted tiene que nacer otra vez. Bien, vamos a leer el otro verso. Él quiere que es... Cualquiera que es nacido de Dios no peca, no peca. ¿Por qué? 93, el párrafo. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Quién dijo eso? ¿Alguien? Incredulidad. Eso es lo que la Biblia dice. Hay solamente un pecado y ese es incredulidad. Esto es correcto. Aquel que no cree ya está condenado. Así que si usted pecaría. Ahora, si usted dice... Bueno, espere un momento. Yo pienso que tal vez ellos pudieron haber recibido el Espíritu Santo de esa manera en aquellos días, pero yo no creo que fue así. Pero hermano, la Biblia dice que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Yo sé, pero usted está pecando. Usted está pecando en ese momento. Usted está dudando lo que Dios dijo. Párrafo 94. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, a nosotros se nos enseñó que a mí no me interesa lo que usted se lo enseñó. La Biblia dijo, él dijo, todo hombre sea mentiroso y mi palabra verdadera. Muy bien. Usted dirá, bueno, así como fue en el principio, pero yo no quieres decir que él es el mismo. Seguro, él es el mismo en la iglesia haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí. Oh, yo no creo eso. Usted está pecando. Usted está pecando y aquel que es nacido de Dios, del Espíritu Santo, no dice esas cosas. Y si él dice que tiene el Espíritu Santo y dice esas cosas, eso es evidencia que él no lo tiene. No me interesa lo que él haya hecho. Y si él no cree en sanidad divina, no cree en el poder de la resurrección, no cree en el Espíritu Santo siendo derramado sobre nosotros exactamente como se derramó en la primera edad, el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, las mismas cosas que los apóstoles hicieron, están sucediendo en estos momentos, hablando en lenguas, regocijándonos y todas estas otras cosas. Si él no cree en eso, él no ha nacido de Dios. Porque cualquiera que es nacido de Dios no hace esa clase de pecados. Esta es la manera de saber si ellos han nacido de Dios. Párrafo 95. Usted se acerca a una persona doctorada con múltiples títulos, reverendo, doctor o graduada en esto y lo otro, lo cual está bien, quisiera haber tenido los títulos. Y usted le pregunta, ¿es esta la manera como debería operarse la sanidad divina en la iglesia como la operaron los apóstoles? Oh, no, no, contesta él. Él está pecando al decir eso. Él es un crédulo. Esto es la verdad. Usted le dice, ¿cree usted que nosotros recibimos el Espíritu Santo como ellos lo recibieron? Yo estaba leyendo en la Biblia aquí en Hechos 2, en donde dice que ellos fueron y derramó el Espíritu Santo y ellos se tambaleaban como si estuvieran borrachos. Y salieron afuera y hablaron en las lenguas de esas gentes y cosas como esas. O actuaron como gente que estaba borracha y la iglesia pensó que estaban borrachos. Cuando nosotros ahora recibimos el Espíritu Santo en la iglesia bautista, en nuestra iglesia bautista, en nuestra iglesia metodista, en nuestra iglesia presbiteriana, o la que pudiera ser, yo no vi que nosotros hiciéramos eso. Bueno, déjame decirte,
muchacho, que eso fue únicamente para aquellos 12. Él está pecando al decir eso. Él no es nacido del Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que aquel que es nacido del Espíritu de Dios no duda. Él es un creyente y él no puede. ¿Por qué? Porque, esta es la razón. Porque la paloma está en él, guiándolo. Porque el Espíritu de Dios está en él y él no puede negarlo. No puede. Si es el Espíritu de Dios, Dios no puede negar su propia palabra. Si yo niego mi propia palabra, entonces tiene el Espíritu de Dios y niega la palabra de Dios, entonces Dios es un mentiroso, o usted es un mentiroso, o uno u otro. Y la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas mi palabra sea verdadera. Y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios no puede estar en desacuerdo con la palabra de Dios. Tiene que decir que está correcta. Él no puede hacer nada más. Escuchen, esta es la verdad. Párrafo 96. Escuchen, permítanme leer esto otra vez. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente. ¿Quién es la simiente de Dios? La promesa para Abraham tenía la simiente. ¿Quién es la simiente hoy? Cristo. ¿Es Cristo la simiente de Dios? Si no es simiente de él, ¿de quién es? Muy bien, muy bien. Él es la simiente de Dios. La simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo viene a morar, no de reunión a reunión, sino por la eternidad. Ahora, si usted quiere anotar eso, la escritura para eso es Efesios 4:30. No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual estéis sellados hasta el día de vuestra redención. La simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque él es nacido de Dios. Él no puede dudar la palabra de Dios. Párrafo 97. Ahora, cuando usted ve a un hombre en desacuerdo con la palabra de Dios y diciendo, eso fue para otra edad. Cuando la promesa es para todo aquel que él llamare, recuerde, él es un incrédulo y no es de Dios. Es mejor terminar aquí, ¿verdad que sí? ¿Qué ahora es? Oh, Señor, no quiero regresar el domingo otra vez a esto. Permítame contestar estas muy, muy a prisa. ¿Me permiten? Él es tan bueno. ¿No creen ustedes que es bueno? Oh, la palabra de Dios. Muy bien. Párrafo 98. Hermano Branham, ¿qué debe hacer una persona? Permítanme contestar esta hasta el último y seguir con estas. ¿Qué cuerpo tendremos en la resurrección? Con el mismo cuerpo como nos vamos. Exactamente. Resurrección. Piense en esto. Si este libro cae al suelo, el hermano Branham cae, hace caer un libro. Y yo tomo y este libro, un libro diferente, y lo reemplazo por el otro. Eso no es resurrección. Resurrección es traer al mismo que descendió al sepulcro. ¿Fue Jesús resucitado? ¿Lo conocieron? ¿Estaba él delante de ellos? ¿El mismo Jesús? Si este mismo Jesús que fue llevado arriba vendrá otra vez de la misma manera como vosotros lo veréis, ¿sí? La resurrección es traerlo a usted igual como cuando usted murió. Así es como usted resucita. Usted muere como un humano en la carne y usted se levanta como un humano en la carne. Así es exactamente. Así que la resurrección es lo mismo. Pudiéramos quedarnos 2 horas en ello, pero más vale no empezar en eso. Párrafo 99. Explica Hebreos 4 y 6. Rápidamente, contestemos esta rápidamente. Y compárala con Hebreos 10, 26. Hebreos 6 y 4. Perdóneme, 6, 4 y 10, 26. Veamos, 10, 26. Muy bien, ya los tengo aquí. ¿Ve? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Eso dice que, fíjese, ya expliqué eso la otra noche. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando expliqué eso? Muy bien, entonces ustedes saben lo que es, ve, son esos creyentes fronterizos. Párrafo 100. ¿Cuántos leyeron en Deuteronomio el primer capítulo en donde los espías entraron allí y probaron de las cosas de Canaán, la cual Canaán no es el tipo del milenio? ¿Cuántos saben eso? ¿Una sola mano? Puñe, esto es correcto. Canaán no es el tipo del milenio, porque ellos tuvieron guerras, luchas, matanzas y todo lo demás en Canaán.
tipifica al Espíritu, Canaán es el tipo del Espíritu Santo, Egipto es el mundo del cual ellos salieron. El desierto es en donde ellos fueron santificados, la iglesia llamada Canaán es en donde ellos se asentaron con el Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Ve? Porque ellos todavía tuvieron guerras. Y si usted no cree que usted tiene guerra, solo reciba al Espíritu Santo. 101. ¿Qué están ustedes haciendo? ¿Qué hicieron ellos en Canaán? Estaban poseyendo sus derechos. ¡Gloria! Ellos estaban poseyendo sus derechos. Y ellos no podían poseer sus derechos hasta que estuvieran en Canaán. Ellos no poseían nada en el desierto. Pero cuando ellos entraron a Canaán, entonces ellos adquirieron derechos. Y nosotros tenemos derechos. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted está en Canaán. Usted tiene que luchar por él. Usted tiene que luchar por cada pulgada de terreno. Sí, señor. Esta es la razón por la cual la gente dice, hermano Branham, tú ora por mí. Pero una vez que usted entra en Canaán, hermano, usted se da cuenta a dónde pertenece. Observe cómo empieza a orar. Sí, señor. Él dice, mira, Satanás, esto es mío. Yo soy poseedor de esto. Dios así lo dijo. Salte. Correcto, salte de mi terreno. ¿Tu terreno? Le contesta Satanás. Sí, yo tengo un abstracto del título. Salte. Oh, mañana vendré a echarte por el decreto del Espíritu Santo. Y él se sale. Seguro, tiene que. Parágrafo 102. Bien, aquellos que gustaron el don celestial. Ahora fíjese aquí. Porque si pecáramos voluntariamente, Hebreos 10, el verso 26 del versículo 10. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Ahora, en una de ellas es cuando usted solo ha gustado de ello y la otra es en donde usted ha recibido y obtenido el conocimiento de ello. Entonces usted peca. ¿En qué? Dudando. Fíjense cómo dicen las dos. ¿Ve? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, permítame, espere un momento. Déjeme encontrarlo aquí. Y recayeron, sean otra vez renovados. Es posible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, gustaron de él, ¿ve? Y fueron hechos partícipes, ¿ve? Del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Y así continúa y dice que si usted es como los abrojos mientras las lluvias cae sobre la tierra. Si usted es como los abrojos mientras el Espíritu cae, oh Señor, usted lo disfruta tanto como el resto de ellos, pero yo como para poner su vida en ello y salir a los campos a trabajar por el Señor y hacer algo al respecto. No, no, usted no puede hacer eso. ¿Ve? Eso muestra que el Espíritu de Dios no está en ve usted, ¿ve? Y luego finalmente usted se separa, cuyo fin es el ser quemada. Párrafo 103. Pero aquí, si nosotros no creemos, ahora, ¿qué es pecado? Incredulidad. Si la cosa se le ha dado a conocer a usted y usted se aparta de ella voluntariamente y dice, yo no quiero nada con eso. Después de haberla visto, nunca más él llamará a su corazón. Usted terminó allí. Correcto. Usted ha transgredido su día de gracia. ¿Ve? Porque si pecaremos voluntariamente. Ahora, en mi Biblia tengo una marca aquí donde hay una M. Aquí en el margen de referencias que dice pecado, incredulidad, voluntaria, ¿ve? ¿Ve? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si usted se aparta y rechaza a Dios voluntariamente, después de usted haber recibido bendición y Dios haberle ofrecido, ¿ve usted? Sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin misericordia. ¿Cuánto penséis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¡Oh, Señor! Párrafo 104. ¿Quién pudiera ser un predicador, un ministro? Tomemos, porque yo soy un predicador, tomemos un predicador. Él sube aquí a este nivel en donde profesa Cristo y alaba y alcanza el punto en donde usted ya no vive en adulterios y cosas, ya más vive una vida limpia y camina en este nivel. La gracia de Dios lo ha bendecido. Después, él sube y entra al conocimiento del Espíritu Santo, ¿ve? Se eleva.
Dios lo guía al conocimiento del Espíritu Santo y lo ve, pero él dice, un momento, mi iglesia no respaldará esto, yo no puedo hacer eso, ellos no me echarían, el concilio me echaría, en la siguiente reunión ministerial me pudieran excomulgar. Ya no queda más sacrificio por el pecado, porque él tomó la misma sangre que lo santificó y lo trajo hasta este nivel, al conocimiento de la verdad, y la tuvo como cosa inmunda, y lo oyó bajo sus pies después de que Dios lo había guiado paso por paso hasta llegar al Espíritu Santo. Párrafo 105. Usted pudiera decir, espere un momento, hermano Branham, espere un momento. El espíritu del anticristo va a hacer eso. ¿Se fijó usted en los representantes de estos dos espíritus? ¿Quién era Judas Iscariote? El diablo. La Biblia dice que él era el hijo de perdición. ¿Qué es perdición? Infierno. Él es el hijo del infierno. Vino del infierno y se fue al infierno. Y Jesucristo fue el hijo de Dios, vino del cielo y retornó al cielo cuando ellos murieron. Ambos murieron en cruces. Judas. ¿Sabía usted que Judas murió en una cruz? ¿Cuántos saben ustedes? Perdón, ¿cuántos saben esto? Él murió en un árbol. Jesús murió en un árbol también. La única cosa que fue cortado, eso es todo. Maldito sea el que muere en un árbol. Y él vino del infierno. Y fíjese que mientras él podía meter sigilosamente su manera de ser en la iglesia, y es hasta donde él puede llegar ahora, ve cuán engañoso puede ser él y ve cómo viene Judas. Ve quién era él. Un tesorero, un hermano trabajando en la iglesia, creyendo en el Señor Jesucristo, y era tan... Hasta aquí concluye este glorioso mensaje, mis amados hermanos y hermanas, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1959. Preguntas y respuestas. Mis amados hermanos, de esta manera hemos concluido con este mensaje. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Una super señal. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1959. Continuamos este nuevo mensaje. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando un nuevo mensaje, una super señal, párrafo 1. El hermano Neville dice, beneficios que Dios nos ha traído a través de su ministerio y amor, donde en este momento nos gustaría mostrarlo de una manera pequeña al presentarle a usted un pequeño regalo. Gracias, hermano Neville. Que las bendiciones de Dios descansen sobre usted, amado hermano. Muchísimas gracias, hermano Neville. Y les doy las gracias a ustedes, iglesia. Simplemente no sé lo que está dentro de él, pero yo aprecio con todo mi corazón todo lo que ustedes han significado para mí y las cosas que ustedes han hecho por mí. Y si no fuera por ustedes, yo no sería. Si no hubiera alguien que creyera el mensaje que Dios me ha dado para predicar, no tendría caso predicarlo. Tiene que haber dos de nosotros obrando juntos. Así que yo aprecio muchísimo esto. Párrafo 2. Nuestra iglesia siempre ha tenido, más o menos entre nosotros aquí, un buen sentido del humor. Ahora, cuando yo entré hace unos cuantos momentos, en el cuarto de atrás alguien me dio un paquete y dijo que si yo salía a la plataforma y le presentaba esto al hermano Neville, en aprecio de mi sentir hacia él y del compañerismo de esta iglesia y de lo que él ha significado para nosotros este año como pastor en los años que han transcurrido y con las esperanzas y oraciones que él continúe siendo nuestro pastor a través de los muchos años que están por venir. Un obsequio de parte de la iglesia y de mi parte, hermano Neville. El hermano Neville dice, muchísimas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Yo verdaderamente aprecio las bondades y la amabilidad que han tenido para mí cada uno de ustedes en la congregación. Y yo verdaderamente esta mañana siento muy profundamente en mi alma que cada uno aquí estamos profundamente agradecidos con el hermano Branham por lo que él ha significado para nosotros y su ministerio, y que Dios lo prospere y lo bendiga a medida que él continúa para el Señor este año. Es mi sincera oración
Muchísimas gracias. Yo verdaderamente lo aprecio. Muy bien. Párrafo 3. Los pequeñitos, muy bien. Yo creo que los pequeñitos ahora se van a ir a sus cuartos. El hermano Neville dice, eso es correcto. Y ahora recuerden, sean muy buenas niñitas y niñitos allá en el cuarto esta mañana. Porque después del servicio, yo creo que parece que hay algo que dejó aquí para ustedes como regalo. Ahora, a los adultos, como ustedes ven, nuestro grupo de jovencitos aquí son un buen número. Estamos esperando ansiosamente hasta el momento en que podamos tener una iglesia nueva donde podamos separar estas clases. Párrafo 4. Nuestra hermana Arnold verdaderamente tiene una abrazada, no un puñado, pero una abrazada. Y mi niña me estaba diciendo, ella dijo, papá, es tan dificultoso para la hermana Arnold. Ella dijo, porque ella nos está hablando a nosotros en el lenguaje que entendiéramos. Y luego los niñitos más pequeños hacen algo y ella tiene que detenerse y corregirlos a ellos. ¿Ven ustedes? Así que se pone dificultoso para esta sola mujer tener toda esta clase. Así que la apreciamos a ella y su fina cooperación para hacer lo que ella pueda en este tiempo de necesidad. El Señor la bendiga. Párrafo 5. Ahora estamos esperando que algún día pronto, si el Señor lo permite, tener un buen tabernáculo grande donde tendremos toda clase de cuartos de escuela dominical para las clases, para los niños pequeños con el franelógrafo, entre corchetes, figuras de franela pegadas a un tablero forrado de franela. Y tener por enfrente del púlpito esto así, una gran habitación para niños, donde una niñera capacitada estará allí para cuidar a todos los pequeñitos. No habrá interferencia en los servicios, en lo absoluto, caminando o trajinando. Estos pequeñitos son inquietos, ellos no entienden. Ustedes tienen que entenderlos, ellos no nos pueden entender. Y así que entonces un lugar donde todo será exactamente de la manera que yo creo que el Señor nos tendría para hacerlo. Yo lo haremos, no lo haremos muy elegante, pero una iglesia bonita. Estamos esperando eso. Párrafo 6. Ahora, en cuanto al hermano Neville y a mí, yo solo me he formado una idea. Que estos eran unos trajes. Yo no sé, hermana Neville. El hermano Neville dice eso o algo. Yo creo que son, no estoy seguro, porque para mí parece una caja para traje. ¿No creen de la misma manera al respecto? Ajá, o son trajes o abrigos. Y yo, ambas se miran igual. Así que eso enseña que no hay excepción de personas aquí, amén. Así que yo tengo un abrigo, yo sé que ellos no es un abrigo. Así que usted tiene uno también, así que debe ser un traje. Y solo es, nosotros simplemente apreciamos mucho esto, amén. Párrafo 7. Estoy seguro que como pastores, cuidadores de ovejas, la palabra pastor significa uno que cuida ovejas, uno quien cuida las ovejas. Yo estoy seguro que estamos agradecidos con ustedes, con cada uno de ustedes, porque fue su amabilidad y expresiones y dinero que hizo este regalo posible para nosotros esta mañana. Y por medio de la gracia de Dios, nosotros mismos estamos prometiendo ser su pastor, hacer todo lo que podamos para guiarlos de la manera correcta. Quizás algunas veces de la manera que hablamos y cosas puede ser dificultoso para entender, pero solamente lo estamos haciendo como guías, procurando guiarlos a ese lugar, que entonces en la resurrección ustedes nos apreciarán grandemente, porque no nos hemos considerado a nosotros mismos. Al prepararnos cuando les hablamos, no de nuestros propios pensamientos, pero estamos procurándolo hacer exactamente como el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Y ese es ha sido nuestro esfuerzo y todavía nos estamos esforzando para hacer la misma cosa. Eso es correcto en cuanto al pastor y en cuanto a mí. Párrafo 8. Estamos agradecidos por ver el sol. Doc, mi hermano, apenas estaba diciendo que le mandó decir al hermano Franklin Weber en Florida. Le dijo, no eres el único que puede salir en Navidad y lavar el parabrisas de tu carro solo con tu camisa.
Él estaba haciendo la misma cosa. Hace tanto calor. Bueno, ustedes saben que Florida se cansa que el sol mire a Florida todo el tiempo. Tiene que salir en Indiana y ver cómo todo está marchando aquí. ¿No creen así? La congregación dice amén. Así que estamos contentos que nos visitó al menos por unos cuantos momentos en esta mañana. Pero sobre todas las cosas estamos agradecidos por la luz del Hijo de Dios que nos da el resplandor de dicha eterna. Párrafo 9. Me pregunto si el muchachito que apenas entró quisiera sentarse con sus padres. Hay clase de escuela minutal en la parte de atrás, minuto. Si quisiera ir allá atrás, hermano Taylor, ¿dirigiría al caballerito la clase? Eso está bien. Algunas veces a ellos les gusta estar con los suyos. Ustedes saben, ellos tienen cosas en común de lo que a ellos les gusta hablar y simplemente es de esa manera. Párrafo 10. La niñita de 12 años, como yo frecuentemente he dicho, si ustedes ven a una niñita de 9, 10 años juntándose con su abuelita, todo el tiempo hay algo mal, ¿ven? Ellas, hay algo mal porque hay mucha diferencia en sus edades. Ustedes pueden imaginarse que la abuelita tiene un saco de dulces en alguna parte, donde ella puede meter su mano y la pequeña hermanita con sus grandes ojos que se le iluminan por el saco de dulces, porque comúnmente ellas no tendrían nada de qué hablar, excepto que ella solo podría acariciarla y mimarla. Pero es de esa manera y estamos contentos que simplemente es de esa manera. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Una Super Señal, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Una Super Señal. Predicada el 27 de diciembre del año 1959, párrafo 11. Y entonces estoy haciendo este comentario. Yo lo hice en una ocasión, en la predicación del Cordero y la Paloma. ¿Ven ustedes? Ellos tienen cosas en común. Ellos podrían hablar referente a cosas. La masónica, la logia masónica, ellos tienen cosas de qué hablar. Los hermanos de la logia de masones, los hermanos de la logia de Ott Feljoux, los alemanes tienen cosas de qué hablarle a un alemán acerca de su tierra. Cuando los alemanes se encuentran el uno con el otro por aquí, simplemente vinieron de su misma tierra. Los italianos tienen cosas de qué hablar. Y los cristianos tienen cosas de qué hablar. Por eso es que nosotros nos reunimos en lugares como este, en lugares celestiales en Cristo Jesús, porque somos ciudadanos del mismo país. Somos peregrinos y extranjeros aquí para este mundo. Así que nosotros amamos reunirnos en estos sábados por las mañanas y en los tiempos de servicios de oración para reunirnos, porque nosotros tenemos cosas en común. Nos gusta hablar acerca de lo común, de las cosas en común, de que nosotros amamos del Señor, de sus obras, de alguien en su corazón ardiendo con algo, que el Señor lo sanó y simplemente ellos quieren presentarse aquí. Vean lo que el Señor ha hecho. Alguien recibió una gran bendición y simplemente desea ir a la iglesia para compartir estas bendiciones con alguien más. ¿Ven? Por eso es que tenemos cosas en común. 13. Me parece que la acústica está mejor en la iglesia esta mañana. Me parece a mí. No estoy seguro. Hay mucha resonancia aquí. Pero estoy muy contento por los resultados del avivamiento de la semana pasada. ¿Ven? No solo ha dado un avivamiento local, sino que alrededor, en diferentes países, hemos oído de ello. Que el Señor fue bueno. Ahora, si tan solo al quemar los puentes viejos, aparejarnos en cosas y entrar en el Señor, preparados para recibir las bendiciones, si ese poquito de tiempo hizo eso,
¿qué sería si nosotros continuáramos? ¿Ven? Así que no lo permitamos morir. Solo sigan derramando más material todo el tiempo, hasta que las señales de humo sean vistas alrededor del mundo, que Jesucristo vive y que hay un fuego ardiendo en nuestros corazones. Párrafo 14. Después de que yo he hecho una nueva dedicación, yo mismo y mi esposa y demás, hemos notado cosas diferentes en el hogar y no estamos tan nerviosos como estábamos temblorosos y nerviosos. No conseguiremos esto y no conseguiremos eso. Nosotros solo vamos a ello quietamente y se logra más. Así que ahora viene un año nuevo y no creemos en darle la vuelta a páginas nuevas. Nosotros solo creemos en quemar lo viejo. Así que solo manténganse consagrados a Dios durante este año que viene. Nosotros no sabemos lo que el Señor hará por nosotros. Párrafo 15. Pero estamos agradecidos por cada uno de ustedes. Yo estoy muy agradecido con Dios por cada miembro del cuerpo de Cristo, en donde quiera y en todas las diferentes fases de fe. No importa qué tanto ellos están en desacuerdo conmigo. Yo todavía estoy agradecido con que alguien, aun si yo pensara que ellos estuvieran un poquito errados en la escritura, pero sin embargo están tratando de pararse sinceramente por lo que ellos creen. Yo verdaderamente estoy dispuesto a tener paciencia con esos hermanos y que ellos tengan paciencia conmigo en mis errores y cosas, porque ninguno de nosotros es perfecto. 16. Pero en el mensaje de la otra noche, cuando yo hablé de Dios mismo separándose en Pentecostés, en la encrucijada del tiempo, o en la conferencia donde se tenía que hacer una decisión, ¿qué clase de iglesia sería esta nueva iglesia cristiana? Para eso es que la conferencia se llevó a cabo. Y encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, la clase de iglesia que se decidió. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué sería la iglesia? ¿Cuál sería la reacción de la iglesia cuando hubo recibido a Cristo? Yo amo eso y yo estoy ardientemente contendiendo por esa iglesia que una vez fue establecida en el día de Pentecostés. Ahora, en ese entonces ella fue rara. Ella es rara hoy día y ella será mientras haya pecado en la tierra y haya una batalla para ser peleada, será rara para nuestros enemigos. Pero sin embargo, son las cosas preciosas de Dios por las que estamos contendiendo que Dios hará por nosotros. 17. Ahora, los anuncios, yo creo que el hermano Neville ya los hizo. Y estaré en casa esta semana para orar y buscar el rostro del Señor. Porque en este año que viene, con la ayuda de Dios, si Él solo me ayuda, yo quiero proseguir más arduamente en la batalla de lo que lo he hecho en toda mi vida. Y quizás una mayor parte de este año será empleado en los campos extranjeros, y en Haití y en las islas, y en Sudamérica y en África y en Asia e India, y allá en Escandinavia, y en todos esos que se tiene que decidir esta semana, si el Señor lo permite. Por lo tanto, cuando yo me siento dirigido a hacer alguna cosa o ir a alguna parte, es el Señor que me ha enviado a hacerlo así. Entonces, cuando yo me bajo del avión en la tierra y parece como que aquí viene uno y dice, oh, esta cierta denominación se retractó, esta hizo esto, o esta salió mal, o no pudimos hacer esto, o la autoridad dice que no podemos tener la reunión. Entonces me gusta pararme, pero yo vengo en el nombre del Señor y yo sé que ese es el diablo. Entonces, ¿ven? No es. ¿Hice un error? Yo estoy guiado. Entonces uno puede
pararse con sus hombros en la rueda y proseguir la batalla. 18. Ahora, antes de que abramos el libro o que le pidamos a Dios que lo abra mientras lo leemos, me gustaría decir la razón por la que estoy trayendo este mensaje a la iglesia esta mañana. Es mi mensaje de Navidad a la iglesia. Es el, si el Espíritu Santo me ayuda a dar lo que yo creo al respecto. Ahora, no importa cuán bien está escrito en las Escrituras y cuánto una persona lo entiende, todavía uno tiene que depender en el Espíritu Santo para dárselo al pueblo. Y si es después de Navidad, cuando ustedes han oído todas las diferentes historias de Navidad y las transmisiones y demás de los mensajes de Navidad, esto será un poquito raro para una historia de Navidad, pero sin embargo, Dios lo ha colocado sobre mi corazón. Y ahora inclinemos nuestros rostros un momento en su presencia y en las sombras de su justicia para pedir misericordia. 19. Oh Dios, nuestro bendito Salvador y Padre, nosotros estamos acercándonos a tu trono de misericordia. En el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, nosotros nos estamos presentando humildemente esta mañana para ofrecerte a ti nuestras oraciones y nuestras acciones de gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. En esta última semana especialmente, cómo esos corazones han hambreado y la gente ha ayunado y el Espíritu Santo los ha bendecido. Ha hecho grandes cosas entre nosotros. Los enfermos han sido sanados y Dios ha dado a conocer que Él vive y que Él ama a su pueblo y que las palabras del profeta todavía son tan verdaderas. Cuando Él habló las palabras del Señor Dios, cuando Él dijo, si el pueblo que es llamado por mi nombre se reúne y ora, entonces yo oiré del cielo. Esas palabras son tan verdaderas como en el día en que ellas primero fueron habladas. Y nos hemos dado cuenta que es así, Señor. Ahora perdónanos, pedimos de todo nuestro pecado, de toda nuestra incredulidad, lo cual es pecado. Párrafo 20. Y oramos, Señor, que tú nos restaures esa fe que una vez movió a esa primera iglesia, no pidiendo por lechos de flores de comodidad, pero solamente pidiendo por la misericordia de Dios y por su presencia, y que sus bendiciones vayan con nosotros, ya sea que sea en este campo o en un campo al otro lado del mar, ya sea que sea en lujo o en lechos de comodidad, o si es en la batalla del frente. No importa dónde pudiera ser, Señor, tu más insignificante voluntad es nuestro extremo deseo de servirte a ti. Solo hazlo claro a nosotros, oh Señor, que no perdamos el camino, porque caminamos en un mundo oscuro y cegado, entre gente pecaminosa y cegada. Así que aclara nuestro camino, Padre, y dirígenos como tú lo harías con ovejas de tu prado. Permite que el pastor del rebaño dulce y humildemente guíe a su pueblo, mientras esperamos en ti esta mañana para el mensaje de la mañana. Que el Espíritu Santo hable claro a cada corazón y que captemos el vislumbre de lo que el profeta estaba hablando. Y en eso, entonces, tener la gloriosa bendición de la presencia de Dios para confirmar cada palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Una Super Señal, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de diciembre del año 1959. Estamos en los párrafos 21 y continuamos. Yo les pediré a nuestra audiencia esta mañana, aquellos con las Biblias, si desean leer conmigo las Escrituras o seguirme mientras leo, si ustedes abren al libro de Isaías, el profeta Isaías, y el capítulo 7, me gustaría leer de la porción de esta Escritura. En Isaías, el capítulo 7, empezaremos con la conversación de Dios con Acaz en el versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo,
Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo o de lo profundo, o de arriba en las alturas. Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd, casa de David, es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo o escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Párrafo 22. Si yo dijera un tema de esto para sacar un contexto, me gustaría usar la palabra una super señal. Cuando nosotros tenemos la noche más oscura y que parece que algunas veces está tan oscuro en esta noche que ni siquiera podemos ver nuestras manos delante de nosotros, es en ese tiempo que el zigzag del relámpago resplandece más. Es enviado a nosotros para mostrar que puede haber luz en la oscuridad. Párrafo 23. Eso fue durante el tiempo del reinado de Acaz, y un rey perverso. Y si ustedes se fijan, el Señor nunca dirigió su mensaje a Acaz, pero a la casa de David. Oíd, casa de David. Esta será una señal, porque ellos estaban en guerra, hermanos contra hermanos, y parecía ser la hora más oscura de las jornadas de Israel y su peregrinaje. Pero Dios anunció por medio del profeta una señal eterna. Ahora, señales en muchas ocasiones son. La gente tiene señales, y nosotros vivimos en un mundo lleno de señales. Los hombres han tratado de lograr cierta señal. Los hombres han tratado, a través de su investigación científica, por sus propias conquistas, hacer una señal que sería sobresaliente o un memorial de su inteligencia, de cuán grande es él o qué cerebro es él. Él ha hecho eso a través de los años. Párrafo 24. Por ejemplo, cuando la inteligencia de la Marina del Mundo, hace poco menos de 100 años, decidieron que ellos eran tan inteligentes que le podían dar al mundo una señal de su astucia, que ellos podían construir un barco que no podía haber una ola lo suficientemente grande como para hundirlo. Y ellos llamaron a este cierto barco el Titanic. Fue un memorial perdurable para el mundo que el gran arte de construcción naval había llegado a una perfección que ellos le podían mostrar al mundo que este barco no podía hundirse. Así que, con toda la seguridad de la inteligencia de los constructores y sus discursos y pláticas y pruebas científicas, dijeron que este barco no se podría hundirse. Entonces, cuando cosas son presentadas a la gente de esa manera, parece que ellos tienen la seguridad que todo está bien, mientras la investigación científica diga que está bien. Párrafo 25. Así que estaban cruzando el océano en este barco, en su travesía, y sintiéndose tan seguros que no había nada que los podía dañar, ellos armaron una gran fiesta de borrachera. Y todas las mujeres y los hombres a bordo, o quizás muchos de ellos, yo pudiera decir, se emborracharon. Aún dijeron que el piloto y el capitán, y todos ellos. Y las bandas empezaron a tocar fuerte la música de jazz, la cual era la gran moda del día, así como hoy tenemos el rock and roll. Porque estaban seguros, estaban en un barco que el hombre le había dado al mundo una señal de su inteligencia, que este barco podía soportar cualquier ola o cualquier mar. Mientras estaban en esa fervorosa borrachera, se dirigían hacia la niebla. Y uno de los capitanes dijo que debemos revisar las máquinas. Pero la cuadrilla principal dijo, ¡avanza! Tenemos que estar en el puerto en una cierta escala. Y mientras iba muy bajo en la niebla, como que era el maestro de la situación, de repente pegó en un pasaje angosto de hielo y se fue abajo, bajo del agua. Y se nos dijo por el poeta quien escribió el canto, Dios con su mano poderosa le muestra a este mundo que no puede permanecer. Su gran conquista se fue al fondo del mar, con cientos y cientos de gente borracha a bordo.
simplemente no funcionará. Párrafo 26. Fue el difunto Adolfo Hitler quien le dio al pueblo alemán una señal que él era un genio. Él conocía todo acerca de la vida militar y sin desacreditarlo a él, él sí sabía mucho al respecto. Pero él aseguró al pueblo alemán al conquistar lo que llamamos la línea Maginot o la línea Chebrev, en la que él paseó billones de toneladas de concreto y acero juntos. Mostró su confianza en ello, que él trasladó sus cuarteles generales allá a la línea del frente, donde restaurantes y lugares de negocio operaban debajo de la tierra, donde tenían billones de toneladas de acero y cemento. No importó cómo haya sucedido, Alemania estaba fortificada. Era una señal de seguridad, pero la bomba moderna la voló a la eternidad y a Hitler con ella. Párrafo 27. Fue Nimrod un día quien dijo que él construiría una torre que uniría a su gente y que él podía demostrar lo que él podía lograr por medio de su inteligencia. Y él iba a construir una torre que llegaría más allá de las nubes que si la ira de Dios hubiera venido. Él podía ser más listo que él con su investigación científica. Él podía colocar las rocas y las piedras en tal manera que él podía llevar a la gente a seguridad por su inteligencia. Pero él fue traído a nada por una confusión de lenguas y ni siquiera pudieron terminar la torre. Párrafo 28. Fue Nabucodonosor quien construyó las murallas de Babilonia y luego se jactaron en ello. Tan grande que 6 cabezas de caballo y carros podían correr arriba alrededor de las murallas. Sus puertas eran tan grandes en el grado que el hombre sudó subir en ellas, martillando el bronce en las puertas que pesaban cientos de toneladas. En la gran ciudad tomaban compañías de hombres para abrirlas. Nadie podía tocar a Nabucodonosor. Pero una noche, en una fervorosa borrachera, pensando que estaban seguros detrás de sus paredes científicas, con las armas de sus días, ahí salió una mano escribiendo en la pared y llegó a su fin. Oh, cómo el hombre ha tratado de llevar al hombre a seguridad, de ponerse él mismo en seguridad por sus propias señales de realización. Parece porque ese hombre busca una señal, debe haber una razón para ello. Algo dentro de un hombre que exigiría una razón o una señal de alguna parte que él pudiera estar seguro. Párrafo 29. Entonces Dios habló o dijo, yo les voy a dar una señal eterna. Yo le daré a la iglesia una señal eterna. No iba a ser una gran muralla o una torre. Él dijo, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Esa será la señal eterna de Dios. ¡Cuán sencillo! ¡Cuán pequeño! ¿Entienden ustedes qué son las cosas pequeñas que ustedes sobrepasan y omiten que significan tanto para Dios? ¿Puede la iglesia concebir eso esta mañana? En nuestro resultado como organizaciones y sus grandes edificios y obras maestras, estamos omitiendo las cosas pequeñas que significan tanto para Dios y tanto para nuestra destinación eterna. Nosotros omitimos esas cosas. Párrafo 30, por último. Dios está diciendo eso. Yo os daré una señal eterna. Una virgen concebirá y dará a luz a un bebé. ¿Por qué? ¿Por qué un bebé? ¿Por qué debería ser un bebé? El mismo Creador tenía que venir y vivir en su creación para ser una señal para el hombre. ¿Por qué debería ser un bebé? ¿Por qué no pudo él haber dicho, yo construiré una gran escalera y todos ustedes, como el sueño de Jacob, o yo dejaré caer desde los cielos, desde los corredores del cielo, un cordón y les daré fuerza que cuando ustedes mismos se aten en ella, yo los voy a levantar. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Una super señal, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Continuando con la super señal. Párrafo 31. Pero
Él viene tan sencillo y dijo, un bebé nacerá, esa será una señal. No solamente será una señal, pero será una super señal. Un bebé, pues la inteligencia de la ciencia se reirá en la cara de tal pensamiento, pero para Dios era una super señal. Una virgen concebirá y este bebé será llamado Emmanuel, que por traducción será Dios con nosotros. Esa es la super señal. El Dios del cielo viviendo con el pueblo es la super señal. No sería una señal únicamente para aquel día, pero para este día y para todos los días que Dios vive con su pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es la super señal. Esta es la señal eterna que Dios dijo, que Dios dio. Párrafo 32. ¿Y por qué él llegó a ser polvo? El mismísimo polvo de su propia creación. El Creador llegó a ser eso, polvo de su creación. El hombre trata de hacer grandes cosas, pero cuando Dios dio una señal, era una cosa pequeña. El hombre trata de lidiar con grandes asuntos. Dios lidia con un asunto pequeño. El hombre trata de decir, porque todos lo hacen de esa manera. Hagamos como ellos lo hacen en Hollywood. Dios quiere la minoría. Él quiere omitir todas las cosas grandes para recibir las pequeñas. Un bebé nacerá. Pequeño Emmanuel nacerá. El Dios de la creación llegó a ser parte de su propia creación. Dios, el creador de los cielos y tierra, quien hizo el polvo y los árboles y todas las cosas que son, llegó a ser parte de ellas. Esa será una señal. Él vendrá por vía de ser de un ser humano. Párrafo 33. Ahora, él pudo haber venido de alguna otra manera. Él pudo haber venido por medio de otras maneras que él tiene para venir. Pero él escogió venir de esta manera para dar una señal, la super señal. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le llamarán a él Emmanuel. Ahora, ¿para qué era? ¿Qué razón? ¿Por qué no escogió él llegar a ser un ángel? Él pudo haberlo hecho. Él pudo haber venido como un hombre completamente maduro. Él pudo haber llegado con un saludo colmado del cielo, con los ángeles y todos los seres del cielo. Descender desde los corredores del cielo, la escalera de oro, y él pudo haber descendido con una banda de ángeles. Él pudo haberlo hecho. Párrafo 34. Pero él dijo, yo os daré una señal, una super señal, una señal eterna. Una virgen concebirá y dará a luz a un niño. Y cuando él tuvo que escoger un lugar en que este niño naciera, nacería, él pudo haber descendido por la escalera con un saludo colmado del cielo. Él pudo haber descendido del cielo como un ángel o descender como un hombre completamente maduro. Pero él también pudo haber venido en un palacio de un rey. Pero él dijo, yo os daré señal. Y la señal fue dicha a los pastores. Ustedes lo encontrarán a él en el establo, envuelto en pañales. Esa es la super señal. Nació sobre una pila de estiércol. Y el hedor del establo, ni siquiera con ropa para ponerle a él, Emmanuel. El diablo quiere hacer cosas grandes y brillantes. Dios mantiene las cosas humildes. Una super señal. Ustedes encontrarán al niño envuelto en pañales, recostado en el establo. Esta será una señal, la super señal. Cuando él estaba en la tierra, él era muy pobre. Como hablamos de tiempos difíciles, ¿cómo hablamos de tiempos difíciles? ¿Quién es este pequeñito? Es Jehová. Párrafo 35. Jehová Dios llegó a ser hombre, tomó nuestro linaje, él mismo cruzó de Dios y llegó a ser hombre. Allí está la señal. Llegó a ser hombre, no un hombre rico, pero un hombre pobre. Esta es la super señal. Ustedes han pedido una señal, dijo Dios, yo os daré una señal eterna. Él pudo haber venido de otra manera, como yo he dicho, pero un bebé. ¿Por qué llegó él a ser un bebé?
cuando esa primera boquita sin dientes se abrió en ese pesebre, en esa primera cuna, en la primera mañana de Navidad, en su pequeña cuna de pesebre, el primer gritito que salió de su voz, ese era Dios llorando. Jehová llorando, un hombre vino de Dios, y era hombre, todo rasgo de hombre, vino al mundo, sin nada, pero todavía hombre. ¿Qué estaba él tratando de hacer? ¿Qué estaba él proponiéndose? Párrafo 36. Él lloró como un niño en el pesebre. Él jugó como un niño en la calle. Él trabajó como un hombre, pero todavía era Emmanuel. Esta es la super señal. Dios morando en la creación que él creó. La super señal será una señal a vosotros. Él era tan pobre cuando él vino a la tierra. Concebirá sin intervención sexual. Jehová pidió prestado el vientre de María, una mujer, para llevar a cabo la función que él daría una señal eterna. Y era tan pobre en la tierra que después de 33 años y medio del ministerio, él tuvo que pedir prestado un sepulcro para ser sepultado en él. ¿Pueden ustedes imaginárselo? Hablar de una concepción inmaculada. ¿Qué quiere decir usted de todas maneras? 27. ¿No pueden ustedes ver la verdadera señal? Es Jehová que llegó a ser uno de nosotros. Jehová Dios en la tierra, como un fugitivo, un peregrino en la tierra que él creó, fue rechazado y empujado, y se rieron y se burlaron de él. Una piedra de tropiezo para el incrédulo, una roca de ofensa, un demonio para el mundo religioso, pero una señal eterna para el creyente. Dios con nosotros, la super señal, ¿lo ven ustedes? Dios manifestado, Dios mismo presentándose al mundo como un fugitivo. Pudo haber venido de alguna otra manera, pero escogió venir de esta manera. Escuchen esto, no se lo pierdan. Yo creo que Dios tenía en su mente que sería atrayente al ser humano, lo es. Para el creyente es atrayente cuando nuestro Dios se hace uno de nosotros, pero para el almidonado, impío, una piedra de tropiezo. Yo os daré señal, una virgen concebirá, Emmanuel será con vosotros. Dios pensó que eso atraería a la raza humana, que nuestro Dios sería uno de nosotros, que él mismo cruzaría y llegaría a ser nuestro polvo, y que él llegaría a ser nuestro linaje, un linaje humano, el Creador, quien hizo todas las cosas. Y de nuevo cumplió profecía, los profetas lo habían visto. Párrafo 38. Y otra cosa, la palabra fue hecha polvo, carne y moró entre nosotros. Ahora, Jehová, la palabra, llegó a ser humano, llegó a ser polvo y se tabernaculizó con nosotros, una señal eterna. Nunca terminará. Oh, cuando pienso en ello, una señal eterna, la super señal de todas las señales, Dios llegando a ser uno de nosotros. Entonces, de nuevo, él debe ser la simiente de Abraham. Abraham, por supuesto, fue la señal de Eva. Eva era la simiente de la mujer que iba a herir la cabeza de la serpiente. Pero Abraham, si ustedes pueden captarlo, él tenía fe en Dios, lo cual unió el Espíritu de Dios con la carne del hombre. De allí es de donde viene la fe. Por eso es que él pudo ser la simiente de Abraham. No toda carne, pero la unión del Espíritu y la carne juntos. Dios, él mismo haciendo arrancado, desarraigado, todo mal, trayendo a sujeción la carne, el polvo que él creó, y vive con usted como un compañero. Párrafo 39. Otra cosa, él nunca violó o contradijo ninguna de sus leyes. Él no puede hacer eso. Así que una virgen, yo daré señal, no un Titanic, no la ONU, pero yo os daré una señal de seguridad. Una virgen concebirá y ella dará a luz a un hijo y le llamarán Emmanuel. Esa es la señal, sí. ¿Ven ustedes? En las leyes de la redención de Dios, como fue en vos y en mí, tenía que ser un pariente cercano. Y de la única manera que el hombre podía ser redimido
es que Dios tenía que llegar a ser un pariente cercano. Yo quiero que ustedes lo vean. Él nunca llegó a ser pariente del todo para el rico, para el poderoso, pero él nació en un establo envuelto en pañales, no en un adulto, sino en el niño. Él era el Dios sobre la creación. Él escogió hacerlo. No vino como un hombre completamente maduro. Él vino para que pudiera sufrir las sensaciones de los pequeños bebés. Él vino para que pudiera pasar a través de las tentaciones de un adolescente, que pudiera pasar, para que él pudiera padecer los afanes y las trampas del diablo como un hombre y abrir un camino para la gente de todas las edades, de todas las edades y de todas las clases, el pobre, el rico, el todo. Él llegó a ser pobre para que a través de su pobreza pudiéramos llegar a ser ricos y herederos con él en el reino. Una señal sería dada, él mismo cruzando, él mismo haciéndose algo diferente de lo que él era. Ahora una super señal, llorando como un bebé, jugando como un muchacho, trabajando como un hombre. Pero era Dios viviendo en todas las etapas de la vida como nosotros lo hacemos. Párrafo 40, por último. Ustedes saben, Dios ha dado muchas señales de que Él era Dios. Él le dio una señal al mundo antediluviano de que Él era Dios, el Dios de juicio. Él ahogó a la gente en los días de Noé e hizo flotar a los justos en un arca, una señal de que Él era justo y de que el juicio era seguro. Esa es una señal que todo pecador que no se arrepienta perecerá en el juicio, que el justo será salvo por la misericordia de Dios. Él dio otra señal en la zarza ardiendo, que sucedió cuando Él alcanzó a su profeta fugitivo. Yo he oído los clamores de mi pueblo y yo he recordado mi pacto. Él dio otra señal allí, que Él era un Dios que guardaba su pacto, que Él había recordado todo lo que Él dijo, toda promesa que Él hizo. Él dio una señal en la zarza ardiendo, y yo he descendido para librarlo. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Bueno, vamos a concluir con este compañerismo, vamos a juntar unciones para enviar a Colombia. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con esta super señal, una super señal, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de diciembre del año 1959. Vamos a darle gracias, Señor. Muchas gracias por este privilegio, la oportunidad más grande que tú nos has dado y conocer todo lo que tú nos das en estos mensajes gloriosos. Tú en este tiempo enviaste, como dice el mensaje, una super señal, que es tu Hijo, para redimirnos a todo el mundo, oh Padre, pero el mundo no lo quiere, no lo recibe, pero hay hijos predestinados, hijos con percepción proféticas, manada pequeña, simiente predestinada, la simiente real de Abraham, oh Padre, que captarán estas cosas, oh Padre, pero te pedimos también, Señor, que tengas misericordia de cada uno de vosotros, oh Padre, y del mundo entero, Señor. Bendice grandemente a los hermanos, los soldados valientes que están allá en Colombia. Bendice grandemente a los que también están reunidos por todos los lugares, oh Padre. Que tu palabra sea glorificada. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Muchas gracias, Señor. Danos fuerzas, ánimos, coraje y valor. Porque estamos peleando esta batalla, la más grande batalla jamás peleada, oh Padre. Te lo pedimos, Señor. Bendice grandemente al alma y al corazón que también ha lecturado estos gloriosos mensajes y los que han escuchado también, Señor, bendice grandemente. Si hay un día más, estaremos nuevamente contigo, Señor, con este compañerismo glorioso. Te pedimos que uncas a cada uno de vosotros, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos y hermanas. Bendiga, Shalom. Salón, Dios los bendiga. Madre, sos moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis juntos en los el monte de
contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido. Fortaleza mía, y alabanza.